Yo soy Portal y ella es Chicha Candela hoy. Hola, caracúlicos y caracúlicas, ¿cómo están las draculonas? Ay, amiga. ¿Sabés qué es un estetoculardio? ¿Qué es, amiga? Es lo que con lo que miden los médicos la cara de cucle. Amiga, qué buen chiste. Tráeme una silla de ruedas, así me siento, para generar inclusión. ¿Te acordás, el hijo de puta, cuando hacía un programa que se llamaba Upa el Ánimo? Upa el ánimo, y estaba él en silla de ruedas con dos minas alrededor. Mentira. Te lo juro. Bojello. El chat no me va a dejar mentir. Hola, Barbie. Hola, Bimbo, la Barbie. ¿Qué onda? Ah, porque ahora es Sábado Bus. Sí. Volvió Sábado Bus. Tan, 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 tan. Ahí hay buen espacio, mi amor, para los corchitos. Sí, tenemos. Y ahora. ¡Ah! Cuidado, perra. ¡Uy, raza! Es que pensamos que era un gato. ¿Sabes lo que vale ese perro? Es una mezcla de Rottweiler y perro salchicha. Carísimo. Es el perro mesita. En Mercado Libre está como, no sé. Es hermosa, sí. Se llama Piraña. Bienvenida, Piri. Cuando quieras, amor, subite vos. No, igual saltó, perfecto, ¿eh? Y sí, porque si no... Tiene la vagina moría con forma de corazón. Sí. Así somos las buenas mujeres. Es verdad, yo también tengo forma de corazón. ¡Chat! ¿Tienen las vaginas forma de corazón? No lo sé. Y un rosa Barbie por dentro, mega hegemónico. 11-25-80-93-60, sí. 11-25-80-93-60, contanos cómo tenés tu vagina por dentro. No, y también mensaje de fin de año, porque esa es la columna, la verdad. Una papa como la vagina. Ah. Una papa es como una vagina. ¿Nadie talló una vagina sobre una papa? Menos mal que no, menos la mal que no. Sí, sí, por ahí sí. Sí, porque por ahí digo, sí. Se ha hecho de todo. Hubo una papa vagina. Yo me hay mucha papa sensual. Eso mucha sé. Papa butaquera, mucha papa culona. Pero... la papa es de por sí es sensual. Sí, es eso sensual. Hay que las otras verduras van a tener que empezar a aceptarlo. Sí, sí, porque la zanahoria siempre es más flaca, más por fálica amarga. Robaron muchas otras verduras. Vienen robando hace años verduras fálicas. Y la zanahoria fálicas. Cuando viene así, enroscada, tipo como... con piernitas. No, y aparte, ¿qué cerras las piernas? ¿Qué estás, excitada? Mucha zanahoria puta, mucho tomate narigón. Sí. Y mucha berenjena estudiosa. A la seria, seria la verdad. Sí, es como una Capricornio.
¿Cómo? 11-25-80-93-60. Recibimos mensajes de este año que no termina más. No termina más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es este año? No sé. Necesito que termine. Y encima, como que termina y no es que uno corta demasiado tampoco. Pero hay algo medio místico que yo, la verdad, es la primera vez que lo siento. De verdad que es como necesito que el año termine ya. Sí. Es hoy, un pase de magia. Hoy sí. Es el último programa del año. Nos empiezan a poner loquitas. Y volvemos después. Después volvemos. Después ver. Ya sabrán. Ya van a ver. Ya sabrán. Ah, eso solo lo cuentan a la gente que va al teatro. Una sola vez lo contamos a la gente que va al teatro. Yo estaba. ¿Y me fuiste? Con un sobre todo y un bigote. No, pará, boludo. Y un diario con ojos. Y se fue. Después estaba re loca. Sí, porque me comí una bananita loca que me dio alguien y estaba ahí. Estaba como así en el lugar. Entonces no te acordás hoy nada. Hoy va a haber varios bañados. Me acuerdo de ese, pues me fui así por la calle Corrientes y llegué a un punto. ¿Cómo estaba la calle Corrientes? Ah, bueno, vos como sos como un animal, te fuiste por la tormenta. Sí. No, fue el anterior que fue el día anterior, pero ya sentía la tormenta. Porque cuando salimos del show el otro día era como la escena final de Granizo. Sí. La gente de calle Corriente estaba... ¡Qué buena Uber que nos tocó! ¡Qué buena Uber! ¡Qué buena Uber se dice una cuando es mujer! Sí, ahí viene la Uber. Una vieja buenísima. ¡Ay, otra! ¡Qué hijo de mil puta! Pero bien, ¿viste? Cuando bien, alguien putea bien. Bien y... Amiga. Porque una amiga. La Uber, la chofera puede elegir tomar pasajeros de solo mujeres, ponele. Entonces, se sí. Hace, eso es bárbaro. ¿Ah, en serio? Sí. Ay. Sí, yo mira, estoy muy distraída con que mi perra ha elegido la cucha. Y bien. Es que sí, ¿quién yo no? Yo también. Cucha es el trono del estudio. Navarro se la va a tener que llevar. ¡Qué buen art nail! Art nail. Es como es la dark. Elvira. Es dark. ¿Cómo sí. Se llama? Pirania. Pirania. Pirania luce un maquillaje sobrio. En tonos cálidos y marrones, un smokey eye muy trabajado. Mami. Se han cepillado las orejas con aceite de lino. El art nail es darks. Me gusta el smokey, El smokey eyes es re un lugar, es re una época. Es como, hoy estoy re smokey eyes. Por dentro. La reina del smokey eye argentina, ¿quién es? ¿Cuál de todos? Marcela Tau. ¡Ah! ¡Wow! Para mí tiene negro ya. Que le sacás y no le sale. Ya. Yo el otro día recordaba la época donde las personas se tatuaban. El delineado. ¿Dónde están? Delineado de labios y cejas. Yo tengo una escondidas, amiga. Claro. Yo tengo una amiga de Chile que vino a estudiar eso y entré a un lugar donde enseñaban eso. ¿Cómo vino a estudiar eso? Vino a estudiar eso. Había un lugar en Avenida Santa Fe Coronel Díaz, enfrente de lo de Charlie, que te enseñaban a hacer eso. Me estás tocando porque fuiste. Sí, porque me le hace así mismo, sí, le hace con el dedito. Tengo mucho para hablar de eso. Es que bueno, yo dale, fui este en un instituto que se primero eso. En los 90 se usaba la ceja turra, como sí. Del año 20, y todas nos depilamos que nos quedó un hilo. Sí. Tipo enferma. Y yo no, pero yo sí. Sí, entonces tuve un momento una ceja que me ponían cuatro en una almohada y quedaba tipo el santo sudario de dos cejitas en la cama de alguien. Yo me la maquillaba, pero no podía tener una vida de refriegue. Entonces me la fui a hacer. El primer lugar donde fui era época sin internet. Lo saqué de vaya a saber dónde. De tarot al lado, cejas. Ahí, de una arriba, revista. ¿Viste? Y me atendió una mina que era tipo Rímolo, operadísima. Y me empezó a hacer todos presos. Un cuadrado. Sí, como me trató Tulum. Tipo unos cuadrados. Y yo cuando me lo empecé pero a hacer. Estamos hablando de un tatuaje. Sí. Sí. No es tan profundo. Pero no se le decía tatuaje, se le decía termopigmentación. No se decía eso, maquillaje eso. Permanente también. No, no, pero y la gente las pecas se está haciendo. Sí, no, no, pero es lo que dice Bimbo, decía termo... Dermopigmentación. Y bueno, me empezó a hacer un cuadrado y le dije, no, yo maquillo, no es así, no vas a hacer un cuadrado y rellenarlo. No, claro. Tipo un stencil. Y me dijo, bueno, nosotros lo hacemos así, te dolemos la plata. Y me fui con dos rayas con sangre. Y me había hecho el diseño en rojo, además. Para no, ver. Entonces me fui con unas rayas rojas y sangre. Tipo el guasón recién pero operado. Como que te salvaste de una tragedia. Pero la bella no tenía más cara. Pero ¿entendés? A la mitad te fuiste. Y me fui a la Bond Street.
¿Y qué te hiciste? Dos dragones. Tatuame. ¡Ay, me encantan! Lobos de Nike. Vos que sos serio y estudiaste. Dos lobos de iguana la cerveza. Me encantaría. No des ideas. No. Y bueno, y me lo tatué el labón y después se borró y después me lo volví a hacer y ahora me creció. Es que se borran, tipo las pecas también se están haciendo. Las chicas jóvenes están haciendo las pecas. Que son cosas que uno dice, ay, yo me las quería maquillar y ahora se las están haciendo las jóvenes. Y los hilos se hacen así coquita, juguito, cosas así. Sí, ¡Dylan! Tiene un juguito. No se puede dar tanto secreto. No, esto es toda desmontable. Pepe, capitada, todo. Claro, yo tengo manchas, no me haría más. Yo me quiero tatuar la cara, pero no entiendo qué todavía. O sea, no me quiero tatuar cualquier... No, acá. No, pero mirá si después tenés que buscar trabajo en un banco y no te... Mirá. Sí, qué lindo que ya no... Repulgue, yo me haría todo el borde un repulgue. Mirá, una empanada, como que soy una empanada, tipo el meme de Messi, que es una empanadita. Así todo. Ese me gustaría a mí también. No sé, es como... Yo estantes, María. ¿Estantes? Sí, como así, estantes, una... Así. Una polenta, una pero coca. Para poner cositas. Ah, no, me encanta. Sí, Kelly nos mandó muchos regalos, gracias sí. A la que lucha. Mira, acá yo pude armar este que fue también didáctico, que es un portaaros. Miren esta remera que me mandó Kelly. Yo lo voy a mostrar. La mía también es muy preciosa, me lo olvidé atrás. Traje los aros y miren, aros de calamardo hermoso. Ah, eso es una joya. Lo pidieron, lo tienen. Invaluable. Qué sexy que es calamardo, ¿no? ¡Ay, oh, amiga! Mm. ¡La rosca para el otro lado, Joa! Ahí está, perfecto. ¡Buena rosca! Tenés como dos tipos besándote el cuello, que son iguales. Para variar. Es como las fotos de Milay que sube él a su Instagram de él mismo. ¿Sabés que hoy subió una foto sin Photoshop? Se ve que está escuchando por fin a su... Se está haciendo el pueblo. De noche se sienta, pone TikTok y se practica el contouring. Sí, yo creo que se lo tiene que saber hacer. Y ya. Cualquier mujer con papada que sea digna de serlo se lo tiene que aprender a hacer. Y sea, le importa un montón. Y después hace el test de qué tipo de hamburguesa sos. Oh, ¿qué tipo de hamburguesa sos, Charo? Yo soy una de lenteja. ¿Sí? Sí. Vos sos una chivar, No. Ay, qué lindo lo que me decís. Sí, gracias. Soy una cheeseburger. Es linda la cheeseburger. Es bárbara la cheeseburger. Obvio, simple. Me representa aparte ser cheeseburger. Aparte, ¿cuál querés? Una cheeseburger. Cheeseburger. Si no tiene queso, que yo soy medio como un viejo de campo. A mí dame regalo con mostaza. Pero cheeseburger, por lo menos en el barrio donde sí. Yo vengo, es un chiste pesado decirle cheeseburger a alguien. ¿En serio? Claro, porque se le burla a la persona de tez marrón que se tiñe de rubia. Vos le decís, callate, si sos alta cheeseburger. Amiga. Yo me aprendí por Charo. Nos falta mucho. A mí me lo enseñó Charo. Es un chiste bulinero. Ay, no sabía. O llegar a la cheeseburger, o esa que se hace que es alta cheeseburger. No sabía, es de la persona que anhela ser rubia, teniendo piel marrón, que queda una cheeseburger. Y la tres cuartos del país. Estoy representándote la cultura de mi barrio. No, sí, por supuesto. Porque mi papá parezco Dante Spinetta, porque yo soy porteña, pero hablo de mi barrio. Bichurca. Bueno, bichurca. Le decimos chipurca. Bichurca. Ay, no, bichurca, qué depresión. Ay, el otro día vi el póster de... Ay, que cambió de color de piel. Spinetta negro. ¿Qué? ¿Cómo se llama el chico este? Dante. Está todo bronceado. Con unos filtros rosas y vos de lejos decís, ¿quién es? Jimi Hendrix. No, es Black Spinetta. Ay, qué para bueno vivir de vacaciones. Para mí salió mal. Para mí él no tuvo nada que ver. No. Y se equivocaron en el número. En el número, viste que los colores de eso. Qué hot igual. La tapa del disco era como el bulto. ¿Vieron? La no tapa vi nada. Disco, no, con sus piernas en ahora. Pantalón, sí. No, eso no la vi. No, chicos, a mí me vino, no puedo pensar en otra cosa. Es que es esa foto. ¿Es esa? Ese disco. Yo la tengo, la foto. La vi. A ver. La tenía en una estampita. En una impresión 3D. ¿Qué decís, puta? No te escuché. Cosas que tengo que hacer. Manden audio. Diciéndonos que nos quieren o que nos odian. Me chupo un huevo, realmente los amo. Yo, gracias por estar, gracias por sentir. Y digan si son Team Cheeseburger. O Team Calamardo Hermoso. O Team Natural. ¿Vieron el video de... Team Cejas Tatuadas. El video de nuestro gobernador de la ciudad. Sí. Que tiene... Hay una Juliana Aguada. Él también tiene una Juliana Aguada. Es periodista, ¿no? Es como, era como algo... Y están haciendo como unos sketch. Que están, la verdad, yo como docente teatral
Hay que trabajar esto. No, yo les digo, chicos, vuelvan la semana que viene, júntense por lo menos 3 veces en la semana. Y alguna reunión presencial hay que hacer cada tanto, no, porque si no sale cualquier cosa. Es muchísimo, es la mascota de Sus, es de lo negro. Que o sea, no está moreno, está de color negro así. Yo, la Susina. La Sus. Ay, desbloqueado. Buscame la Susina, joda, por favor, ay, te pido. Dios. Porque yo gusto de ella. Chicos, sos Tim, ¿le das a la Susina o a Dante Spinetta? La Susina es como la pitufina de los Sus. Claro, sí, para sí, todos. Sí, sí. Todos para una. ¿Asustamos al perrucho? No, está bien. ¿Qué le vamos a asustar? Si es una batata preciosa. Ay, Dios, ni quiero besar. No, habla a besarlo cuando quieras. Ay, sí. Lo bueno de los perros es que no les importa nada. Le cuesta respirar mi perra, no sé qué le pasa. No. A mí también. Ya sé, uy. La voy a ir a besar. A ver. No, es que una, cada tanto uno hay que besar a un perro. Ay, papita. Papita, le dije. No, ay, mi amor. Boluda, ¿cómo haces para irte de tu casa con este perro todo el día ahí? No, acá está conmigo. Y sí, no puede cerrar. Yo no puedo creer que es la primera vez que lo traes. ¿Viste? Es que por lo general siempre está con alguien en casa. Está con mi hijo, con la Germo. Ay. No. No. La panza de las perras es de las cosas más lindas del mundo. A mí me gustaría que evolucionemos un poco como sociedad y los perros tengan más acceso a todas partes. Sí. ¡Ay, mi amor! Cheeseburger. No, sí, re cheeseburger. Cheeseburger absoluta. Cheeseburger de medio de que se te quedó, se te olvidó. Te fuiste a dormir y se te olvidó el de cheeseburger abajo. Bizcochele y lente de contacto. Mirá lo que es esa mina, boludo. Pero escúchame, yo daría mi vida por una como ella. ¿Le das el sueldo? Pero todo le doy, saco un plazo fijo. Es la Dante. No, mirá lo que es esa mina. Chicos, no, la gente está como que se quiere curar a la Susina. Nosotras yo creo que sacamos del closet ay. Las prácticas de enamorarse de muñecos y dibujos animados. Y monstruos. Sí. Todos nuestros novios. Freddy Krueger, Hellraiser. Es como que le está trompeando la boca. Ay, mira cómo la mira, mira cómo la mira. Pasaron cosas. No, eso es amor, ¿eh? Boca, la manito de la nata, chicos, la manito de la nata. Todas. La otra. Esa. Que ahora la nata es de izquierda, ¿vieron? Y sí. Se dio la vuelta. Sí. Se giró sobre su hizo así. Ya era del otro lado. Claro. Ahora Uya. Sí, pelotudas. Uya, dijo. Uya. Yo lo vi a la nata en la revista del Maipo. Que ah, yo también vi esa revista. ¡Qué éxito! El Maipo de leche de Maipo. ¡Qué éxito! Pero era la que estaba Miranda. Miranda, sí, yo recuerdo. Sí, y estaba... Sí. Ah, en la época... Sí. Capristo en patines. Capristo en patines. Y él te mostraba... Y él hablaba de la historia de Argentina. ¿Se acuerdan que mostraba? Éramos el público de ese show. Todas las empresas del Grupo Clarín mostraba. Sí, era la época en que era... ¿Fumaba de en Mecena? Sí, sí. Yo creo que sí. Quiero creer que sí. Sí. Es más, no sé si no fumaba con... Boquilla. Ay, como la Pantera Rosa. Sí. ¿La Pantera Rosa fuma? En Boquilla. Te voy a decir una cosa más. Cuando se pone la galera. En esa misma obra, en la puerta te regalaban Fernet sabor menta. Es verdad. Esa pero es los teatros. ¿Cómo lo quisieron traer? Y pero... no entró. ¡Y no, chicos! A mí un poco me gusta, ¿eh? Pero no te lo comprás. No, porque no me lo dan. No me lo han dado. No, pero igual está pero en la Pero si góndola. Yo voy a un baile, digo, Ferné, ¿no me dicen menta o...? Y no. O sorete seco. Y no, te tomarías el de menta porque te deja buen aliento. ¿Sí? Sí. Claro, estás ahí en el boliche y es como comerte un chicle y tomarte un Ferné. Es como tomar pasta de dientes. El boliche. El boliche. A los que vamos todos los fines de semana. Todos. El boliche. La nata con Miranda. Claro. A mí me gusta el boliche. Vamos al boliche. Bueno, mándennos audios de fin de año antes de reventar, antes de quedarse pelada. Sí. Ah, eso también pueden contarnos. ¿Qué están haciendo antes de quedarse pelada por completo? Bueno. ¿Sabes qué? ¿Qué? Nos podríamos rapar. Está caro. ¿En vivo? ¿Antes de fin de año? No, y ahora, en este momento. Y no, hacemos todo como una quema de pelo. No estoy capacitada para pero no se tener vende pelo. Antes. Vos, eso se vende. No, lo tengo bastante corto ahora.
No lo puedo vender. Siempre es un misterio tu largo real. Sí. Como que haces así y cae tipo Rapunzel. No, lo tengo bastante corto ahora. No, es un calor, si no, secarse el pelo, todo eso me... Porque hay guita. ¿Hay guita? Los pelos se pagan bien. Eso es verdad. Bueno, no bien, porque tampoco uno... Vos que lo tenés natural. Natural. Sí. Natural. Pero vos también lo tenés natural. Ya no. ¿Lo va a tener natural? Yo hace 3 semanas... ¿Qué hablo en lengua? ¿Ves que lo va a tener natural? Yo hace 3 semanas fui a una peluquería. Ah, ¿y qué hiciste? Me tapé las canas. Ay, ¿qué te hiciste? ¿Te teñiste de tu color? Muy bien hecho, poco caramelazo quedó. Quedó muy natural. Sí, boludas, yo quiero hacer lo mismo. ¿No se han dado cuenta? No, pero ahora que me lo decís me doy cuenta. Yo el día que te vi después de que lo hiciste... Qué joven estás, Charo. Pensé que te habías hecho algo en la cara. No, te lo hicieron muy bien porque uno puede quedar tipo cacho rubio. No, miedo. No, increíble, Charo. Y aparte... 15 años menos. Fue de a poco ver el resultado porque me fui con 2 trenzas tirantes. Entonces después, viste que al principio te queda acá como un casquete de mancha. Ay, Dios. Pero se te va. Ya cuando me bañé, me saqué las trenzas, todo fue un proceso lento. No, vos decime dónde fuiste, porque yo también me quiero sacar las canas. Ayer versus Kelly. La peluquería de moda. Jade Railsers. ¿Cómo la peluquería? Ay, no sé si era una peluquería de moda. No. Son unas divinas totales. Ah, bueno, en el abasto. Agus Comedy me llevó. Agus Comedy me hace como el taller de salón de belleza. Sí. Me lleva un cod, me lleva otro que me sacaron las cejas, me pero lleva otro, me sacaron la cana. Te la recortaron. Muy bien. Me recortaron. Y la chica me dice, acostate acá. Ay. Y me dice, ¿qué querés? ¿Jungle o Byungsa? No me digas eso, yo decime. Y le digo, no tengo idea qué es una cosa. Y dice, no, pero tu amiga sacó turno para Ragdoll. Haceme entonces. Y digo, ¿pero qué es eso? Me dice, no, dice, porque con las cejas que vos tenés, si te llevo a hacer eso, es algo que te las despeinan y te las pegan para arriba. Te laminado. Eso, un laminado. Y me dice, si vos te haces un laminado, te quedas hasta acá. Y no vas a tener más frente. Y vas a parecer el bebé de Roger Rabbit. Exacto. Entonces. Pero eso. Una cómica la peluquera, traerla acá, pero es una amiga porque te avisa. No, paren, y me hizo algo que yo nunca voy a saber de belleza, y lo veía en videos y lo viví, y fue como estar en Disney con un hilo. Ah, tipo el Egipto, antiguo Egipto depilaban así. Sí, una chica me hizo. Y unas palomas le daban vuelta para arriba. Y después se metió en un sarcófago. Sí. Y todo, me sacó todo con un hilo mágico. Wow. O por ahí ella hacía así, y después de otra me pasó una gilet. Pues, no sé, ay, pues yo estaba acostada. Ay, me pica. Ay, me pincho un pan. Ay, me pica. Me pica. A mí me cuesta también ir a esos lugares. Yo también odio perder tiempo. Yo odio, por eso me hago todo sola. Yo me corto el flequillo sola porque ni en pedo voy a una peluquería a cortarme el flequillo. Yo me opero sola el apéndice. El pelo de mi ex marido. Bueno, ahí está. Y está bien. Si te pueden cortar el pelo. Sí. Una vez cada 2-3 meses me corta el pelo. En cualquier momento que me la mastique un gato el pelo directamente y que me lo corte. A mi hija se lo corto yo. Me compré la máquina, le hago la pelo. ¿Te imaginas llevar a mi hijo un peluquero? No. Que es como llevar un gato, mi gato veterinario. ¿No le gusta? No sé, nunca lo llevé a nada. Con la tijera, cuando se despierta. Le digo, vení que te corto el pechón. Claro. ¿Cómo vas a llevar un nene a la peluquería? No, bueno, hay gente que lo lleva. Hay peluquerías. Les ponen los autitos, cosas como para que se diviertan. Al autito me gustaría estar. Es como estar en una autocama, que ya hemos hablado de este tema. A mí me encantaría una autocama. Pero hasta tamaño, te sentás en un taxi y te corta el pelo el de atrás. No podía gastar plata en cortarle 3 mechones a un nene de 6 años. No, y es como, le crece rápido. Le parece, no sé. Yo... No, bueno, pero mi hija pide peinados. No, pero tu hija sí es. Mi perra está pelada. Pensé que tenía un sombrero, boluda. Un sombrero de natación antiguo. Ay, qué gana de tener una. Eso de látex. ¿No tiene ganas de tener de eso de látex? Así, total. Hagámosla. Hacete rica, una boluda. Buena pyme. Te haces rica. Rica. Ah, estoy. No, qué bien que te quedas tu talle, ¿eh? Amiga, encontraste tu talle. ¿De quién es esa pelada originalmente? ¿Puedo adivinar? Es el de Breaking Bad para mí. Te queda bien, ¿eh? ¿Nunca pensaste? Sí, hasta varias veces. Pará. Ay, pará. Ay. No. Pará. Sos diabólico, Joa. Me tapa la papada por completo. Me tapa otra. Bueno, una barba de carne. No, poneme así que voy a... Ah,
esto ya se ha subido a Xvideos, ¿eh? ¡Qué tarada! Nadie la papá de Milei. Tenemos un gran programa hoy. Yo traje la mejor columna del año. La mejor columna del año, el mejor club de lectura del año interactivo. También lo traje. Serán selladas, serán papeadas. Andy, ahora vamos a escuchar un tema. Yes. Maps. Cuando te levantás, durante el almuerzo, mientras disfrutás tu tiempo libre, todo el día, una radio te acompaña. El Destape. Hey, cuidadatero, a vos que no te gusta gastar datos móviles del celu al Pepe en la facu, el gym o trabajando desde donde pinte. Activate el centro Wi-Fi prepago cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Además, ahora podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Thank you.
con dos nuevos diseños. Este año, conseguila solo a través de la app YPF. Descargala, pasa por una YPF y canjeala por tus puntos Serviclub. Información, análisis, política, humor. El destape sin fin. El destape sin fin. Una experiencia para nada normal. ¡Qué olor! Temazo, qué ganas de un Beatletoné, qué ganas de una garrapiñada, de un ataque al hígado y de una depresión el 25. Un pequeño accidente con fuegos artificiales caseros en el jardín de tu casa. Voy a recomendar, un segundo antes que empieces, lo que vengo recomendando en el teatro para el día 25 de diciembre y el 1 de enero. La mejor manera de pasar esa tarde es mirando Chihuahuas en Beverly Hills. Ok, okay. La anoto. La 1, la 2. Es una trilogía, me parece. Creo que dos hay seguros. Sí, dos hay seguros. Una es la del comienzo, la de Beginning. Y la otra es México. Chihuahua. Chihuahuas en Beverly Hills. Bárbara. Es la mejor manera de sobrevivir al ataque de las fiestas. Nada más tengo para decirles de acá al año que viene. Es un Chihuahua en Beverly Hills y Beverly Hills Chihuahua, dice acá. Como que son dos cosas distintas. Sí, cambiaron el orden de la oferta. Bueno, sí, pero hay Chihuahua y alteraron el producto. No, mira lo que es esta tapa. No, boludo. Es muy buena, es muy peliculón. No, mira este. Mira ellos. Sí, hay todo lo que queremos. Animales trabajando, Dobermans malos, Chihuahuas buenos. No, es hermoso. Poodles soberbios. Hola. Sí, yo no sé. Yo veo que mira y después que no estoy buscando un lugar para quedar. Pero bueno. Ay, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. A ver, Barbie. No fue en este programa, fue otro perro. Fui yo. Empiezo yo. Chicos, ya no se cagó cualquier toda. Cosa fui yo. Traje una historia navideña. Ay, te quiero. Ay, sí. Una historia para toda la familia. Bien. Una historia de esperanza. Sí. Una historia de ilusión. Y una historia de libertad. Ay, qué bien. ¿No? Sí. Linda. Contenta. Bueno, me lo escribí, voy a leer. Corría el año 1984, Reino Unido, nochecita, veranito. Bien. Y en el sillón, tomando una cervecita, haciéndose cariño, y yo así, mi amor, está Bob Geldof, el cantante de Boomtown Rats. Tell me why I don't like Monday, tell me why. Y su novia en ese momento, mujer, Paula Yates. Novia mujer me encanta como título. Sí, hay todo un chisme amarillo sobre Paula Yates. ¿Lo cuento o lo salteo? Sí. Okay. ¿Dónde te Paula pensás que Yates está? Era como una supermodelo estrella del Reino Unido y Bob Geldof eran como la pareja sweetheart. Paula Yates se separa de Bob Geldof y lo deja por Mike Hutchins, el cantante de In Excess. Y está bien. Y sí, se también lo hubiese dejado. Todo el mundo como Mike Hutchins, qué bueno que estás. ¿Y ella es? Paula Yates. Sí. Ella. No pasó nada. ¿Te acordaste de Mike Hutchins? Tuvo tres hijas, Bob Geldof con Paula Yates. Sí. Y después Paula Yates tuvo una hija con Mike Hutchins. Sí. Pero Bob Geldof estaba como muy enojado y dijo: ah, ustedes los odio. No podés tener la tenencia de las niñas, no se pueden ir con vos a ningún lugar. Ella se deprime. Mike Hutchins no puede ver a su bebé porque está de gira y Paula Yates no puede salir del Reino Unido. Mike Hutchins se suicida. Encuentran no. que Mike Hutchins, cuando no. se suicida, la última persona con la que habló, ¿sabes quién fue? Bob Geldof. No, ¿se suicidó o se pajió de más? No. Se suicidó. Dicen ¿cómo que te pajeó de más que... con el cinturón. Claro, esa es una teoría. Bueno, es porque estaba angustiado. Eso es lo que decía Paula Yates. Pero Paula Yates después también, ¿sabes qué hizo? Se suicidó. ¿Sabes qué día? No. Al toque de la muerte de Mike Hutchins y el día del cumpleaños de su hija. Pero todos se van a suicidar. Bob Geldof se queda con la tenencia de todas.
Y una de ellas también se le suicidó. No, bueno. Bueno, este era el chisme amarillo. Esta es la mejor Navidad que ibas a traer. No, ahí doy vuelta a la historia. ¿De qué se trata? Pero si entonces, íbamos a contar una historia, todos se amaron, se autoamaron de más y se ahogaron pero un poquito. Pero todos se pajearon para y a si la muerte. Así, Papá Noel no se va a morir. Todo esto era para no decir Bob Geldof, Paula Yates, la novia. Conté quién era Paula Yates, nada más. Bueno, okay, cálmense. Pero todos se van a pajear y se mueren, boluda. Bueno, fin. No se pajen ahorcándose, chicos. Bob sale mal. Bob no, Yates solo. Estaba mirando la tele. Avísele a alguien, tipo, te aviso cuando llego. Si en 20 minutos no te respondo, vení a buscarme porque estoy ahorcada y pajeada. No, miren esa estúpida. Ay, qué precioso. ¿Por qué provoca? Sí. Provoca. La cuestión es que están mirando la tele. Están mirando la tele y de repente aparece un especial en el noticiero sobre la hambruna en Etiopía. Sí. Entonces Geldof dice, suicidó. Ay, qué garrón esto, qué horror. Vamos a ayudar a Etiopía. Entonces ahí agarra y recauda fondos por Instagram, sí. Pide ayuda a todos sus seguidores, lo pone en Mercado Libre y hace una donación. Ponele si hubiera sido en esta época. Hace un alias. Pero en el 84 no. Pide un cafecito. Entonces en ese momento dice, ¿cómo voy a ayudar a Etiopía? Hago una canción navideña. Y la canción era... Etiopía. Escucha. La canción navideña de 1984, Do They Know It's Christmas, era la canción que hizo Band Aid. Estamos hablando de Phil Collins, Sting, Bono. Parece Will You Still Love Me Tomorrow como arranca. Bueno, está bien. Porque como era para donaciones, podían robar, ¿ves? Tipo por los inundados del Canal 9. Son un montón. ¡Sí! ¿Tenés ese clip? Está mi mamá. Es más como un hit the world, pero de Darks. Ay, búscalo, Viña, de inundaciones en Canal 9. ¿Por qué estos son los primeros? Esta es la primera canción que se hace así. Esta es Band Aid. Esto es Do They Know It's Christmas, 1984. Y de hecho, le va tan bien esta canción, recaudando plato para Etiopía, esta canción navideña. ¿Qué se la quedaron ellos? Que al toque, no, pará, no, nada que ver. No van a saber qué hacer con esta guita. Chicos, no están acostumbrados a la plata. Chicos, tomen plata. Mejor vamos a mandar tres canastas navideñas y que se peleen. Garrapiñadas, todas garrapiñadas. Voy de nuevo. Bob Geldof, mira en el noticiero a Etiopía con hambruna. Dice, ¿cómo puedo ayudar a esta gente? Ah, voy a hacer una canción navideña para recaudar fondos. Con toda la plata de la gente voy a ayudar a Etiopía. Entonces hace con Band Aid esta canción. Le va tan bien que en Estados Unidos hacen We Are The World. O sea, We Are The World un poco que sale de acá, de esta idea. Me encanta. También para ayudar a los africanos. Toda África. Pero África al final nunca sale adelante con toda la ayuda que ha tenido. Volvamos con Band Aid. Volvamos con Band Aid, después vamos con... No, pero para hacer unos zooms ahí porque... Por favor, un zoom para William. Sí, boludo. Está mira, Toya también. Está Luisa Albiñoni, mirá. Taco y Jogging. Ahí. Para ahí atrás está Cindy Lauper. Es que había mujeres en todos lados. La Madonna de Smash Music está. Sandra Madonna. Whitney. Ay, Lionel Richie. Está Lionel Richie. Tina Turner. ¿Cómo se llama el de Barba Blanca? Berugo Carámbula. Steve Jobs. Mira, está Juanse ahí. Está Matsorama. Está Cassiari atrás del fondo. Sí, está Matsorama. ¿Qué más? Ackerman. Andrés Calamaro. Mira, Cerati arriba. Ah, está el hermano de Liniers. El hermano de Liniers. Santi Siri. Santi Siri. Allá arriba está este periodista que... Está Jordano. Está Jordano. Está Jordano. Está Echecopar. No, no, Echecopar no, el negro oro. El negro oro. El hoy con Tempomi es también. No, están todos. Están todos. Anama Ferreira. Anama Ferreira. Están todos. Y ay, el de arriba, Mili. Mira el de arriba, Mili. Están todos. Están todos. Fue muy emotivo. Bueno, fue muy emotivo. Hay dos Michael Jackson, ¿vieron? Hay varios. Hay uno de oro y está otro del pasado. Los colores de Michael. Sí. Bueno, la cuestión... Volvamos a Do They Know It's Christmas, que no fue tan hit como esta, pero recaudó mucha plata. Recaudó tanta plata que Bob Geldof dijo, sigamos recaudando para salvar a Etiopía. Y armó el Live Aid. En 1985 aparece el Live Aid. El Live Aid es el festival más grande hasta ese momento de música. ¿Que ahí tocó Queen después de un montón de tiempo? ¿Es tocó ese? Queen, tocó...
de Who, Led Zeppelin, YouTube, un millón de bandas. Claro. Annie Lennox, Phil Collins en más, tocó tanto, porque eran muchas ciudades en simultáneo. Tocó Jesús Concord también. Para hacer un show a la mañana en Inglaterra y un show a la tarde en Estados Unidos. ¡Qué consorcio! Wow. Todo con la tuya. La cosa es que Live Aid... ¡Con la tuya, contribuyente! De hecho, fue el festival que se empezó como a transmitir en simultáneo en el mundo. La primera vez que pasa eso con algo. Okay. La primera transmisión mundial. Bueno, recauda como 125 millones de dólares, que en esa época era mucha plata, mucha más plata que ahora, que es una recaudación así de Duki en un día. La cosa es que en ese momento, toda esa plata era para Etiopía. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pasó que Bogeldof dijo, bueno, muchas gracias, ahora voy a salvar Etiopía. Y apareció Médicos Sin Fronteras. Después bingo. Apareció Médicos Sin Fronteras y dijo, Bob, che, no te quiero bajar un poco el caño. Está buenísimo toda esta plata de la gente que juntaste, pero es bastante compleja la situación en Etiopía. ¿Por qué no dejas que una ONG, una organización sí. que se dedica a ver qué forma puede ayudar a lugares en situación de hambruna, no, donde no, el no. Estado está realmente... Ella quería cosa y en Etiopía yo hago la división yo en un segundo. Yo quiero llegar a Etiopía con los disparadores de remeras y tirar billetes así. Yo voy a un mayorista y traigo cosas para la gente. La abogada de... Exactamente. Entonces, él dijo, yo quiero ir yo. Mi onda. Personalmente, no. quiero yo... Santi Marateas. Al final. ¿Lo dijiste vos o no lo dije yo? Sí, lo dije yo. Yo no quería hacer esa comparación. Ah, nunca, pero... nunca traje esto para compararlo con Santi Baratea. Me pesó un montón. Me parece re fuerte. Él agarró yo tengo problema. Y dijo, yo quiero hacer esto. Yo armé esto para hacer esto y yo quiero ayudar con la plata de toda la plata que toda la ¿Cuántas gente ¿Cuántas veces dio. Dijo yo él ese yo día? Yo quiero hacerlo yo. Bien. Y quiero que sea algo de yo. Entonces, en ese momento, Geldof dijo, yo me ocupo, no te preocupes, sí. yo. Voy a utilizar la plata de toda esta gente que quiso ayudar y yo voy a decidir qué se hace. En ese momento fue y se juntó con Mengistu, que era el señor... Mengistu. Mengistu. El de, ponle era, el bar. Era el señor que estaba ahí a cargo de Etiopía en ese momento. Sí. Que él dijo, es el presidente, es el intendente, dijo. El intendente y se de Etiopía. Sacó una foto, el dueño claro, del candado el de gobernador. Etiopía. Entonces se sacó una foto con él. Veo que se abrazan. Este señor después condenado a... muerte y cadena perpetua por el genocidio de 2 millones de personas. ¡Ay, tranquilo! No era el intendente, era un bueno, dictador. No había en internet tampoco. Entonces, en esa época. No, no podía chequear nada, no era confiar. No pudo googlear antes. Geldof le dio 127 millones de dólares a un dictador terrorista a en un ese señor. Momento que estaba sometiendo toda Etiopía a esa situación de hambruna y la plata de Live Aid y de Do They Know It's Christmas, la canción navideña, se utilizó para tráfico de armas. ¡No! Para... aniquilar a pero, gran parte de ese piraña, territorio de Etiopía. No lo mataste. Y de hecho fue uno de los grandes financiamientos. No, lo mataste. No. Uno de los grandes financiamientos de la masacre que hubo en Etiopía en esos tiempos fue gracias a la recaudación entero, de dinero. El mundo entero de la pagó. El Live Aid y de Do They Know It's Christmas. Quiero decir no. también. La pero nuestra. Las colectas a veces. Bueno. Quiero decir también. Que ya se ha hecho esto, ¿eh? No, pero quiero decir también que esto que sucedió, que es primero que es una historia navideña real, pero esto que sucedió no se viralizó mucho, porque la verdad es que la Live Aid cayó tan lindo. Yo no sabía. Lo hicieron VHS, salió en la tapa de la revista. Es un papelón contar eso. De hecho, se volvió a hacer Do They Know It's Christmas. Yo tampoco lo hubiese contado. Hay una versión con Ed Sheeran, con Sam Smith, con One Direction, la traje. Escucha. ¿Con Ed Sheeran? Ashira. Ed Sheeran. Uy, a ver quién vino a esta. A ver, esta Muscari. Muscari, McAllister. Magali Tajes. Está. Damián Cook, por ahí también lo vi. El Choco Suar. Está Itaí Hackman, mirá. Está. Lilia Lemoine. Ay, están todos. Están todos. Yes. Sara Silverman. Está Nito Mestre. Y está Bob Geldof ahí. Lo podemos ver, es el de la camisa de Rombito. Está Ginette. Bueno, qué linda camisa, ¿eh? Bono están todas, están todas. Se prenden todas. Qué denso, Bono. Bueno, la cuestión. Convive la camisa. Lila está. Está Lila Lemoine. La cuestión con Geldof, ahí lo podemos ver de nuevo, es que. Fue muy bien recibido después de todo lo que pasó. No se habló mucho del tema. Él fingió demencia. Mr. Bean está también. Lo volvieron sí, a llamar. Atrás. Se volvió a hacer Live Aid. Se volvió a hacer Do They Know It's Christmas 2.0. A
Así que yo quiero cerrar este lindo momento navideño y esta linda historia navideña para decir, vayan, sigan dándole plata al chico que les pide plata para donaciones completamente por fuera de las organizaciones y para donde él quiere. Sí. Y si después con todas tras mecanismos plata, que son como con empresarios muy poderosos, sí, también, porque siempre por le dan donaciones por la misma plataforma. No, pero es lo mismo, estamos hablando de exactamente esta historia. Bueno. Ustedes pongan la plata, que después con esa plata tal vez matan a 2 millones de personas en una dictadura, pero viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo, viva chicas. La libertad, viva. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad. Al final el Estado era una porquería, ¿no? ¡Qué bien! ¡El Estado! Que quede por Estados de Facebook. Una ONG que se dedica a eso. Pero si el Estado es una mierda. México sin fronteras. El único Estado que ilumina es el Estado de Facebook. Entonces, aprovechen. Mira, yo voy a poner mi alias ahí abajo. Sí. En el graph va a estar mi alias. Ustedes me mandan plata y yo mañana me fijo dónde la pongo. Barbie Conchi Fresh. Mamá de piranha. Dictadora de piraña. Bueno, policía, es una historia navideña hermosa, sí, fuertísima, ¿no? Es linda la historia. Es linda, me duele el pecho. ¿Alguien sabía esto? Están muriendo, ¿no? Sí. Las personas. No, la gente está... Hay gente que estaba, había donado lo último que tenía antes de escuchar esto a muchas causas, sí, sin saber. Sí, pero así que cualquier cosa la próxima vez, cualquier... Ahí está. Es mi alias de verdad. Ay, buenísimo. Y si ya que cualquier estamos, cosa, somos... sí, si ustedes necesitan poner plata, no pongan yo en una ONG. Ya te voy a poner. No pongan en ningún tipo de causa. Me la dan a mí o a Santi Maratea y nosotros después nos ponemos de acuerdo y vemos dónde la ponemos. Se la dan a Piraña. Sí. Todo para Piraña, para que se compre un departamento. Salió siempre re bien, chicos, esto de las donaciones. Sí, sí. Y lo dejamos de reemplazar la presencia del Estado y que ese plano. Cada uno haga lo que pueda con la plata. La orejita, salió, chicos. Viene saliendo bien desde el 84. La orejita. ¿Recanati es con doble T? No, con una sola T. Es Recagnati. Desinformaba ella. ¿Bárbara Recanati es? Sí, ese es Bárbara mi alias. Bárbara.Recanati. Ese es mi alias. Suscríbete. Me mandan ahí plata. Yo después me fijo bien, le digo después para dónde fue. Banco Santander. Banco Santander. Bien. Bien. ¿Me estás mandando plata? Sí, sí. Yo te mandaría, pero no tengo nada en la cuenta. Me lo llevó todo el auto. A mí una aplicación de esas que son de... ¿Me está llegando plata? De la acción ya, me subió el crédito de préstamo de 5.000 a 70.000 en un día. No, fue como, pero no pides, ellos saben algo. Ellos no saben que el dólar mañana va a estar 5.000 pesos. Porque cómo algo te pasa un límite. Esa es la deep web del crédito también. ¿Te queda eso o ir a vender? No saquen esos préstamos, chicos. Bueno. No saquen esos préstamos. Dios mío. Cada uno mejor hace... roben. Vayan a robar. Cada uno maneja su economía como puede. Que no hay que devolver. Que no hay que devolver nada. Chicos, mira, si ustedes roban... Chicos, roben que no tiene interés. Que eso. Me pasó no que me llegaron 6.000 pesos a esta aplicación y yo no sabía y alguien me pidió que se lo mandó equivocado. Tardé 3 días. Y ahora hoy se los devolví. Los metiste a laburar. Sí. Y no tenía, después se los devolví. Plazo fijo, metiste un plazo fijo. Se los devolví porque dije, a veces 6.000 pesos te salvan la vida. A veces los mandé de vuelta a una desconocida, confié. ¿Y qué te mandó? ¿6.000 o 6.000? 6.000. No, 100.000 para... 100.000 no te lo devuelve. Tira el teléfono por la ventana. Desconecta la app, la desinstala. Listo, se terminó el problema. Sí. Rompo el DNI. La se tiñe el pelo. Empiezo una nueva vida. Se pega una trompada para cambiarse la nariz. Todo por 5.000 pesos de mercado. No, chicos, ¿vieron el chico que tacleó a la abuela por 3 millones de pesos? Ay, yo también la hubiera tacleado. Como me reí. Yo pensé que era un chiste al principio. Tenemos el video de la tacleada, por favor. Ya sé que les estoy matando, pero por favor. Y el de Canal 9 también queremos. No me acuerdo ver. El nombre. Oh, no lo encuentro yo tampoco. ¿Cómo llamaba? Canal 9. Mamá de Bimbo. Pray for the water. Pray for the día. Azul Televisión capaz es, ¿eh? Ay, qué linda época. No. ¿No? Se canse de canción. Ponémelo, ponémelo la tacleada. Extraño mucho tener un celular de la televisión. Los dos ponense. Y la respuesta es correcta. ¡Alicia! La cara de Carmen quiero que vean. No podés hacer esto a tu abuela. No. No, justo ahí, no. Ponelo para atrás, para atrás, porque se escucha. ¡Loco! Ay, qué bajón tener ese nieto pelotudo. Pero más, mucho, tener mucho. Ese nieto pelotudo. No, y la voz de... ¡Y Trevis, no! ¿Cuántos teclados rompió ese nene? No es torpeza. No. Es alguien que en su cabeza creyó coherente ir a taclear a la abuela. Entonces, la cara de Carmen es espectacular.
Me emocioné. No, este chico se tiene... Ella está enojadísima, ¿eh? ¿Cómo me va a taclear así? Ahí te lo estoy mandando. No, ¿querés que te diga una cosa? No, no, y el nieto no. Votó Milei. Sí. Porque piensa que 3 millones de pesos son 3 millones de dólares. Sí, es un pelotudo. Solamente alguien que vota Milei puede pensar que 3 millones de pesos le salva la vida de esta manera como para matar a una vieja, ¿eh? 3 millones de pesos, 3 millones de dólares. Acordate lo que te digo. Aparte le destruyó. Sos millonaria, abuela, le dijo. Guardá la abuela que con la dolarización ahora tenemos 3 millones de dólares. Somos millonarios. Y la cadera de esa Pami no se la va a pagar. No cuesta 3 millones de pesos la cadera esa. Pero no, sí, ya está, ahora va todo a la cadera esa plata que ganó. No, y quedó re mal, quedó re rengueando. Y Carmen, pobrecita, que no da para disgustos. ¿Cómo se llama ese programa? La cadera. Sí, nadie sabe. Tacleando a la cadera. La abuela. Tacleando a la abuela. Cadera, no. Te cadera. Mandé también, vine a un mono sexy que lo mostramos ayer, pero el público se renueva acá. Bueno, que es un mono que se volvieron locas las japonesas en un... zoológico y empezaron a ir muchas mujeres a ver al mono se hizo famoso porque se parece a George Clooney. Y cuando lo veas te vas a confundir como los tiburones. A ver, lo que quieras. Dame el del mono. Por ahí las quedaron de ayer las del mono. Lo que quieras. Bueno, dame el que tengas, perdóname. ¿Qué te queda? Dame el último que te pedí. El pipí. Valeria. Ay, Ignacio Copani. ¿Qué hacía Leo de Nivel X ahí? Ay, es We Are The World. Sí, pero con cualquiera llamaron. A mí, yo, me van a ver. Cecilia Milone, qué mujer. Ay, Julia Semarita. Están todas. Divina Gloria. Porchetto. Ay, Lito, joven. Lerner, Natalia. Natalia está más joven. Georgina. Georgina, Marina Cocina. Ay, Lerner. Estás endiablado hoy, ¿eh? Sí, estás endiablado. Ese es el fan. ¿Quién es ella? Ella actriz. Ella... ¿Sí? No. Esta es Amigobios. Amigobios, no. Amigobios y la de Te lo juro por esta. Me gustan todas. Oh. ¿Quién es? Duki. Es de Mancy, la blusera. Duki de viejo es. Duki. No. ¿Quién es? ¿Cómo se usaba la barba candado? ¿Quién es? Viene mi mamá en breve. Yo gustaba de ella muchísimo. Obvio, ¿quién no? Bueno, sí, qué pelotuda también. No, pero yo la amaba. Yo estaba enamorada, no sé quién es. Pamela, dejaste conmigo. Mi mamá, invocando al diablo. ¡A la madre! ¡Las manos y la cruz! ¡Estela Raval! ¡Estela Raval! ¡Qué spray! ¡Qué spray! ¡Qué olor a spray que hay en ese lugar! Sí. ¡No podía respirar! ¡Duelo de mostras ahí! ¡Sí! ¡Ay, le hicieron cantar a Rossi! Yo quiero decir que no pienso devolver un peso Queen. De todo lo que estoy recibiendo. No, ¿cómo vas a devolver? ¿Cuánto va, no Barbie? No digas. Estoy recibiendo mucho. Dale, Barbie. Pongamos todos la los alias. ¿Qué quiere? No, acá quiero están todos poniendo sus alias. Bueno, Charo López le voy a agradecer porque arrancó con un número muy alto, 900 pesos. Ah, me dio miedo, dijiste muy alto y dije, voy por ahí. 900 pesos. Después de 9.000. Yo voy a mandar un beso a cada persona. Lo que vamos a hacer con esta plata es gracias a Mercedes Beatriz Tecila, Martina Pagano, Amara Fama, Cristian Alejo Rivas, Aldana Analia Fieroa, María Belén Barros, Camila Mariero Ruchúa, Horacio Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, Lucía, Lilia Lemoyne, Paula, Ramiro Marra, La Pepona, La Pepona, Lucas, Francisco, Iris, Julieta, a todos los amo, a todos sigan así. A más con amor. Sigan así porque esto va a ser la diferencia, chicos. No sé todavía para qué, pero va a ser la diferencia. Van a ver, yo voy a ayudar un montón. El hombre mono, por favor. El hombre mono. ¿Qué tenés? ¿Qué te queda? Shivani se llama el hombre mono. Ahí está, chicos. ¿Cuál es? Es difícil saber. ¿Ese mono es el sensual? Ese mono es el sensual y hay más fotos que si lo ven. No, sabes qué esos hombre. Ojos no son de mono. Sí, no. Boluda, lo vi en movimiento. Chicos, hay una zoofilia galopante que yo no voy a ser parte, ¿eh? No. Hay videos, si hay fotos esos de video. Ojos no son de ese mono. Sí, está te hecho lo juro con que se van locas amarlo. Por él. Me pasa un video. Esto no va a quedar así. No, chicos. Después de un tema, yo esto lo voy a pelear a muerte, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar Wham, ¿no? Vamos a escuchar One Last Christmas. Ay, esta es la canción que elegí yo de Navidad. Excelente. Para cerrar todo este momento porque la mejor canción de Navidad del mundo. Ay, míralo.
¿Qué olor? Todo el día. El destape. En cada rincón del país. El destape sin fin. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando al Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. ¿Te sentís una grosa viendo un capítulo desde el celu en la hora libre de la facu? Ahora empezás a sentirte gigante ahorrando tus datos estés donde estés. Porque con Telecentro Wi-Fi prepago estás siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque desde Mercado Pago. Y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 299 pesos. Con Telecentro Wi-Fi prepago, sentite gigante en todas partes. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Me gustás picado y me gustás planchado. ¡Ay, hermoso lago que yace a mi lado! Me enamoró el sonido de tu agua en las rocas, me conmueve la brisa que mueve las hojas. Encontrá tu amor de verano con Aerolíneas Argentinas y enamórate de tus vacaciones. Verano 2024 en Aerolíneas Argentinas. Te acompañamos. Te informamos. Todo el día junto a vos. Junto a vos. La brisa marina entra por la ventana mientras molesta el café. Él te abraza por la espalda. Toca tu panza de 7 meses de embarazo. Vos sonreís, girás la cabeza y te das cuenta. Vas a tener un hijo con Javier Milei. ¡Qué olor! Transporta me hace bien. A Aspen y a la sensualidad. Y a la ganas de abrazarse, de autoabrazarse. Sí, así. Sí. Ay, ay, no, te estás besando con un menor de edad, Barbie. ¿Es menor de edad? Sí, es el hijo de Momo. Es bebé. Es bebé, no te das cuenta en su cara que es bebé. Es verdad, me dijo el dinosaurio, que tenía un problema. Porque viste que hay personas que... Es muy maduro para su edad. Sí. Hay personas que envejecen raro, como que en vez de evolucionar parece no que se pudrieron. ¿Entendés? Yo. Sí. Yo también. Bien. qué bueno, ¿eh? ¡Tenemos libro nuevo! No estás vieja, estás podrida. Che, ¿sabés que te estás pudriendo? No es envejecer eso. Mucha gente está pudriendo. Que arranca con una muela que no se atienden y... ¿Cómo te das cuenta? Sí. Por el olor. O los hongos en las uñas. Ay, pasan las relaciones, ay, también. Sí, 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 ¿qué te olor? Estás pudriendo. Es tu relación. Bueno, hoy traje para hacerles... No, mentira, no traje nada. Lo trajo Bárbara Recanati. Ah, adelante de mi cara. Sí, traje esto yo misma. No, paren. Me rescaté el segundo. A la milésima. Hago terapia, chicas. No me quiten esta evolución. No. Para Recanati nos trajo el test del sex appeal y vamos a hacer esta noche. Pueden jugar en sus casas con sus parejas. Sí, o con sus personas que están ahí mismo. O solas con una papa, una patata, sí. con quien quieran. Bueno, como su nombre lo dice, esto es el test del sex appeal. Vamos a saber cómo sos realmente. La cola. ¿Cuál es el significado? Cola. Ahora me da mucha impresión porque hay personas que me dicen... Cola, la cola. Hoy me encontré con una persona y me dijo, la cola. No, no digan eso en la calle, no que da miedo. No entiendan. Bueno, el aspecto... Hago una intro pequeña antes de la... la sensualidad, el aspecto, el lenguaje del cuerpo, la empatía, la comunicación verbal, todo hacen al sex appeal. Sí. ¿Quieren que les lea? El aspecto, ya que estamos hablando de que estamos podridos. Vamos a opinar sobre los cuerpos.
Contrariamente a las creencias populares, el nivel individual de sex appeal no depende de que una persona sea hermosa o agradable. Obvio. Esta es una buena noticia para aquellos que son horribles. Fuerte. ¿Eso dijo? ¿Es eso? No. Que no se parecen a Sharon Stone o a Richard Gere. Ahí te habla de la época Richard del libro. Here. Richard acá. Richard Gere. Aunque un buen aspecto físico es una venganza, no por ello deja de tener un papel menor en el juego amoroso. Un buen aspecto físico es una venganza. Sí, leyó mal, pero vamos a dejarlo pasar. No, me encanta. Ventaja. Una venganza. En efecto. Venganza. Qué lindo. Qué lindo. Es ¿sabes cuál será mi venganza? ¿Cuál? Mi aspecto físico. Muy la vengadora absoluta, Stephanie Harper. Stephanie Harper. Absolutamente. Que la tira. Qué clavado. Vos sabes, muy chiquita. No. Ay, por Dios. Bueno, la vengadora, Stephanie Harper, todas las mañanas nadaba en la pileta de su mansión. ¿Quién es Stephanie Harper? Ay, Stephanie, ay, qué importante era Stephanie Harper para nosotros, para una generación. A mí me fue una S. Para, una yo S jugaba mujer, a Stephanie, ¿sí? Harper después jugaba todo el tiempo. Ay. Me ponía pañuelos en la cabeza así. Con mi hermana, soy Stephanie Harper. Ella era una millonaria, pero no era agraciada. O sea, era otra época. Era fea. O sea, se la denunciaba. ¿Y la que la odia? ¿Que era la hermana? ¿O la enamorada desde su? Creo que la hermana de. Esposo. Ella tenía un esposo y. Había como, otra, sí. Una mala. Había una mala. Hay una mala. Y ella. Bueno, pasa algo muy bueno. Sí. Una mañana, porque la mala sabía, Stephanie Harper, que era muy buena, pero no era agraciada. Se mete como todas las mañanas a nadar a su propia piscina. Sí. Y le habían metido cocodrilos, sí, adentro. Pero no se dio cuenta que había un cocodrilo. No. Su propia piscina. Hay que traer cocodrilos, 7 pisos, uno por escalera. Al zoom del edificio. Adentro de unos tuppers grandes, colombrar unos cocodrilos. Y además, yo me meto a la pileta, veo una hoja, pienso que es una cucaracha, grito. Esta no vi un cocodrilo. No, pero el cocodrilo. Viste cómo son las mujeres feas, libres. Vos viste, decir, ¿viste no cómo es el cocodrilo está así. Pero es verde. ¿Cómo está? Así. Pero el agua es transparente. El agua esperando. Es un pantano. Es un pantano, claro. Es una pileta. Ay, bueno, no chicos, puedo creer lo que están haciendo. Vamos a buscarles y se las vamos a mostrar. Porque Stephanie Harper es, sí, masticada por los cocodrilos, más no pierde la vida. Uy, no, qué pero bajón. Finge su muerte. Queda un buñuelo le queda a la cara. Vuelve muchos años después. Preciosa. Pero tiene un momento como de recuperación, de que la salva como un cirujano. Hermoso. La salva un cirujano y se la lleva como una isla donde la rehabilitan y ella ahí está vendada. Y no la ves hasta que en otro capítulo la descubren y cuando es como sacan la caras. Venda, es tipo, volví preciosa. Y soy hermosa. Y ahí, sí, bueno, la vengadora, imagínate. Y ya no es buena. No, porque no, es linda. No necesita porque ser es linda, buena. Claro. Ya. Porque es ay, linda. Qué película. La voy a buscar y la vamos serie, a ver. Era una serie. La vamos, la voy a buscar y la vamos a ver. Era una serie. Sí, todo esto no puede pasar en una película. ¿Sabes qué peli tengo en la casa? La separada en Canal 9 un día. Mujer soltera busca tengo. Oh. La tengo. Y Dinastía. Era la época de Dinastía. Y ve Invasión Extraterrestre. También. Oh. Mujeres fuertes, oh, que nos hicieron fuertes. Sí, chicas. Sí. Hombreras, a mí me gustaba ella. Hombreras que nos empoderaron. ¿Cómo me calentaba? Diana te gustaba. Sí, a mí me era gustaba mi novia, ya. Mi primer novia. Sí, obvio. Obvio. Sí, sí. Obvio. Es la primera novia de muchas. De las antes primeras que novias. Yuya fue. Yuya no fue mi novia, Yuya fue una fer. Yo estaba disociada de la realidad, yo. Así hacia Diana, mirá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, la reconozco, mi amor! No, Se comía la rata, toda, sí, la rata. Absolutamente. Ay, el otro día en Qué Olor en Vivo a mí había también dos me hermanas. Gustaba Donovan, ¿eh? Me gustaban los dos. Estaba por contar lo de que hicimos, la asquerosidad, pero, que hicimos el otro día en Qué Olor en Vivo. Contalo, por favor. Que había dos hermanas y. ¡Oh! ¡Dos hermanes! No, ¡oh! ¿Cómo? No, no, hablan plural. Ya no se enteró no, nunca. Así que no. Una. Si agregas diminutivo y plural a un grupo de mujeres, sos un viejo sucio. Hermanita. Ya, no. Sos enfermerita. No. Pero fue muy gracioso. Sí, fue gracioso. Fue muy gracioso. Porque eran dos hermanas. ¿Qué son ustedes, hermanas? Las hermanitas. Oh, las hermanitas. Y la gente murió. Sí, la gente está muy... Pero porque se reconocían en algún punto. Pero que no. Aunque un buen aspecto físico es una venganza, no por ello deja de tener un papel menor en el juego amoroso. En efecto, muchos hombres se sienten en realidad inseguros ante una mujer demasiado bella. Y
aunque las mujeres aprecian a un hombre guapo, a menudo se fijan menos en su perfil que en otras características de su personalidad. La guita. Pero mientras que la belleza física no es un elemento determinante en el sex appeal, una buena higiene y buen aspecto sí lo son. Con el término buena higiene nos referimos a la limpieza física y al cuidado de los dientes, las uñas y el pelo. Uy, es clave eso. Sí, la verdad que sí. Porque es de loco, lo es de loco. ¿Está nevando en La Rosada? ¿Qué pasa? ¿Está nevando con en La Rosada? Con respecto a la ropa, el orden y la pulcritud son más importantes que la moda y el estilo a la hora de revelar la personalidad. De hecho, como nuestra cultura occidental potencia el conformismo, adaptarse a las exigencias de la moda podría servir en realidad para cubrir la personalidad real del individuo. Sí, igual esto no coincide mucho con el target rockero sucio, cocainómano, todo lleno de... Sí, pero viste que ahí se juegan otras cosas. Maxi Truss. Se juega, no, el olor a caspa que debe tener. Please me, girl, please me. ¿Sabes que yo estoy haciendo una investigación de Maxi? Es impresionante. No sabe tocar la guitarra. No se bañan hace 20 días y las minas caen. Sí. Por esto de que el varón se puede hacer como así. Please me. Lavar solo 5 centímetros de su cuerpo y quieren que con eso ya están, porque sí es lo que te van a poner en la frente. Pero siempre es como que es más atractivo. Qué lindo que tenés el pelo, no se bañas un mes. Bueno, también hay qué una linda cosa. La remera gastada. Mi pelo es mejor el segundo día después de lavar que apenas. Igual no te digo, esos chabones que no tienen talento musical, que solo tienen la pose. Maxi Truso. Cumplen 45 años y un día y todo eso hace. Y es como, ay, qué viejo sucio salí. Sí. Qué viejo sucio salí. Es verdad. O nosotras cambiamos la mirada. También. Y si vamos, las personas que se respetan realizan los máximos esfuerzos para conservar su propio yo y, en consecuencia, su aspecto físico en las mejores condiciones posibles. Acá dice que si vas muy a la moda es porque no tenés personalidad. Estás tapando algo, eso. Claro, porque dice. Vieron que ahora, hace un par de años, ya por estos últimos 5 años, tatuajes y barba por doquier ha sido como el nuevo Clark Kent, Superman de cualquier gil. Pero antes ¿sabes era, que es lindo es eso. Es muy fácil acceder a tatuarse y a tener barba para cualquier sí chabón. Y uno dice, ¡ay, marinero! Pero ahora, por eso, y gracias a eso, cayó el efecto que tiene sobre nosotras la barba y el tatuaje. Porque lo tiene cualquiera. No sé si cayó tanto. A mí me cayó. Sí, yo necesito algo más. Porque es la moda. Y si no te gusta lo que está en la moda, bueno, es así, los ciclos. Las personas que se respetan no son, no les gusta la moda. La persona de aspecto descuidado y desordenado emite claramente hacia el exterior un mensaje en el que revela la poca estima que se tiene de sí misma. Aparte, para mí me parece que los rockeros tienen el factor fama o el factor como que pareciera que todo el mundo los desea, que eso es como que esto estamos hablando del ciudadano de a pie. Sí, sí, ok, sí. De Milei. Sí. Sí, no, del que tiene la chomba acá, que vos le ves que tiene de una sí tiza marrón. Chicos, pónganse un shampoo de caspa, es fácil. Además, es tan fácil bañarse. Las investigaciones, y es saludable, han demostrado que la primera impresión que produce el aspecto del individuo es la que persistirá. Por eso, es preciso mantener un buen aspecto en cualquier circunstancia. De lo anterior, se desprende que la combinación de una buena higiene y el cuidado de la vestimenta, que si sumados dan origen a nuestra imagen, es un factor bien definido para nuestro nivel de sex appeal. Bueno, pero al final, ¿también tengo sex appeal o no tengo sex appeal? Sí, bueno, vamos a ver. Claramente, no es. No sé, bueno, si claramente. Vamos a hacer una serie de preguntas. Sí. Bueno, bien. Primer grupo, chicas, atentas. Sí, a ver. Dale, estoy. ¿Me he visto para gustarme a mí misma? A, siempre. B, a veces. C, claramente. Ay, no tengo lapicera. Uy, hola, no. Anota vos, anota. ¡Anotá! Yo me he visto porque no sé por qué hay que vestirse. No, yo me he visto. Yo sola no me he visto. Para mí no hago nada, chicos, por favor. Si fuese por mí, estaría desnuda, peluda. Tipo, caca nada más hago sí por mí. Yo sí. Yo me depilo para mí. No, yo me depilo sí para que me, sí me afile la mí flauta. No. Yo me he visto. No, sí, digo. Yo me depilo para no tener lo archivo. En las axilas. No, en la no, concha. No. O sea, cada sí tanto sí, pero lo haría menos seguido, ¿entendés? Yo también. Como que sería una cuestión de mantenerme, pero si yo no, tipo, es para el culio, más que nada. Yo, para mí. Yo digo. Yo, ahora no. Ahora es para mí.
Pero bueno, no va de mí este test. No, sí también. Bárbara A. A y veces. Noli y Bimbo C. A veces. Ustedes, si pusieron a veces, es B. Dos. Sí. Si me encuentro ante una ventanilla, entre un grupo de gente esperando a ser atendido. A. Sí. Espero a que se haga un poco de orden y a que llegue mi turno. B. Me adelanto poniéndome en el primer puesto, pues los demás se muestran indecisos. C. Me tiro un pedo para que se vayan todos rápido y me atiendan. C. No, ninguna. C. Bimbo C. Yo pregunto. Pregunto con una voz muy fuerte. Hablo fuerte. La gente no se espera que una gorda hable fuerte. No, ni B. Barbie, ¿vos? A. A. Sí, A. Tres. ¿Qué es esto? O sea, acá, este test de, para el sex appeal o para son... Para ver si estás adaptado a la sociedad. Estás adaptado a la sociedad, claro. Cuando voy a una reunión en la que hay muchas personas que no conozco. Sí. A. Hablo preferentemente con las personas que conozco porque me resulta más fácil. B. Voy de acá para allá y hablo libremente porque es una buena oportunidad para conocer gente. C. Tengo una botella de agua mineral rellena de nafta y me la pongo a leer atrás de una cortina. C me suena raro. B es un psicópata. A. A. A Barbie. Sí, a Noli. La A de nuevo, por favor. A Bimbo. Cuatro. Creo que es importante tener una casa y un nivel de vida acorde con el de la gente que me rodea. ¿Qué? No, porque si no solo te rodeas de la misma gente. ¿Tener una casa? Ah, totalmente cierto. B, sí. ¿Crees que es importante tener una casa? Sí. ¿O podés vivir en un junco? Ah, no, que te sientes un chabón que vive en un árbol. ¿Eh? Ah, bueno. Dice si es importante tener casa. Sí. ¿Totalmente cierto, parcialmente cierto o no me interesa? Vivo en cualquier lugar. No, sí, es importante tener casa. Ah, sí, claro, Noli. Este libro es de otra época. Sí. En este momento me parece fundamental. Sí, ah. Sí, ah, sí. Ah, 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 ah. Trato de vestir ropa que destaque mi figura. Ah, sí. La verdad que sí. A veces. B, siempre. Sí. C, raramente. No, 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 rara. Que C. Destaque, no, raramente. C, Noli. B, B. B, el señor Abimbo. Sí. C. Bárbara Recanati. 6. Somos dos nenes nosotros. Somos dos nenes de 6 años. Malo. Porque no quieren, chica. Porque bueno, no quieren. Bueno. Pero sí, que. Bueno, vos viste, vos no viste. Cuando un solerito, nena. No, sí. Dale. Un solerito. Las locutoritas. La buena, no viste cómo no. Cuando un solerito. Y yo no. Sé que no debería hacerlo, pero. Tiendo a exagerar mis dotes y mis bienes. No. Ah, siempre. No. B, raramente. C, ¿qué son los dotes? C. C, las tres. Me gusta esta versión de Curly Whisper respetuosa. Escucha, escucha. Con consentimiento de Curly Whisper. Sí. La respetuosa. Somos como esas plantas que se movían con la música. Las latitas de Pepsi que hacían así. Este es un de Malbón de 3 semanas. Qué buenos bichos. Qué buenos bichos. Pagaría por tener una. Como un jardín de plantas. Esto escuchan los de planta pila. Así se salvan las especies nativas. Ay, mi amor. Un jardín de planta pila. Estamos deprimiendo a piranha. Hay muchísimas cosas que quisiera hacer en la vida, pero me parece hallar demasiados obstáculos. A. ¿Qué? A veces es cierto. No. B. Totalmente cierto. C. Un sueño. ¿Qué sueño? C. Sí, un sueño. C. Las tres. C. Todos nos sentimos molestos por los rechazos. Sí, obvio. Cuando me sucede a mí. A. Me lo tomo muy a pecho y conservo el resentimiento por algún tiempo. B. Trato de no molestar que me moleste, de comprender en qué me he equivocado. Trazo un plan de venganza y hasta que no llego a matar a la persona, no me detengo. Me encantaría hacer ese. C. No lo considero como algo personal y me recupero rápidamente. O sea, soy A, pero trato de ser C. O sea, como trato de reflexionar a C. Como no me lo... O sea, es como... ¡Oh! No, pero pará, no me lo puedo tomar personal. Y de A deriva a C en unas 10 días. B. Same. B. 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 A. 9. Me molesta quedarme solo, aunque sea por poco tiempo.
A habitualmente, no. B raramente, a veces. A. Nunca, jamás. A. Habitualmente. Raramente. B, a veces. No, me importa. Nada. Para nada. No voy a estar sola. No. Bueno, A, B y C. 10. Si soy la única persona de mi sexo en un grupo, me siento de mi sexo. Del sexo mío. Del sexo del cuerpo mío. Yo estoy del sexo mío. Yo soy una sola persona en un sexo. Yo soy mi sexo. En un sexo opuesto por mío. Vos sos mi sexo opuesto que está al revés. En mi puesto soy un sexo único. Ok, mi sexo único puesto. Estoy repuesto. Estoy completamente a gusto. Muy incómoda y muy putita. Un poco nerviosa y buscona. No, yo soy amiga de varones, ¿no? Las mujeres te traicionan. Sí. Yo relajada, pero me siento viva. Ah, sí, te sentís viva, sí, te gusta. Oh. Me gusta el olor a chota. Estás con todas las manijas ahí, va. 11. Yo soy un perro, güey. Estoy toda rodeada de gente de mi sexo opuesto. 11. Si me encuentro en una reunión y busco a alguien del sexo opuesto... ¿Cómo lo busco? Ah. Te das vuelta. Elijo una persona atractiva y me acerco a ella. Sí. B. Cualquiera está bien, la verdad. Hasta y altura. Cuando dice el sexo opuesto, porque ahora entendí. Sí. Bueno, pongámoslo como tu... Lo que te gusta. Sí, tu objetivo sexo afectivo. Pero lo entendí de verdad. Perfecto. Ahora. B. Entonces, claro, sí. Cualquiera está bien. C. Me aproximo a quien tenga una mirada amistosa. Sí, yo hago eso. O misteriosa. Es que yo no voy con esa intención nunca, porque es cuando vas con esa intención es como que sos un viejo, como decís vos, atrás de un árbol. Un viejo atrás de un árbol. Cuanto más pienses en pasarla bien con alguien y solamente pasarla bien con alguien y que de lo demás sea una consecuencia de pasarla bien o no, más relajado es. ¿O no, Mongo? Sí. ¿Propone y sostiene sus opiniones impopulares? Sí. Linda esta pregunta. Sí. I'm popular opinion. A, habitualmente, B, a veces, C, raramente. No, sí, a veces. Depende. Sí, la sostenemos. Pero sí, la sostengo, pero depende. Si estoy en un grupo de gente, no tengo ganas de luchar. Ah, no. ¿Entendés? Bueno, como llegar a una fiesta y decir, ¿quién votó a Milei? No, yo también. Yo cuando escucho, tipo, a gente que mira, no, porque yo hago... Me la paso metiéndome opiniones en el culo, pero las acciones impopulares, tipo, ay, no me gusta tal cosa. Claro, como que... Un gusto de lado. Sí. Pero eso no es impopular. No, es aceptable. Verdad. Pero bueno. A mí a veces algunas me divierten, tipo, qué asco River. Eso me encanta. Qué asco linda. River, qué asco esa River. Linda igual. A mí me importa, o sea. No me importa. No me importa River, pero sí me importa lo que le pasa a la gente cuando digo, ay, qué asco River. Esto sí, yo tengo. Sí. Yo hago dos, que ¿cuál? Son. Los Beatles. Qué bajón Paul McCartney. ¿Qué? Odio a Paul McCartney. ¿Ves? No me molesta. Funciona con todo el mundo. Ya se ofendió. Odio con Paul McCartney. Y Radiohead tiene solamente dos discos buenos, los primeros. Muy bien. Oh. Con suerte vos. Linda. A mí me gusta, hijas de puta. A mí me gusta también Paul McCartney. Pero me parece como una opinión muy buena para. Pero Radiohead tiene como cinco buenísimos. Estas respondieron. Los puedo nombrar. Funciona. En cualquier mesa funciona. Barbie A. Sí. Noli C. Y Bimbo B. Bueno. Cuando tiene una cita con una persona del sexo opuesto, sí. O objetivo. Sexo afectivo. Y hay que decidir a dónde ir. A, dejo de decidir a la otra persona. B, habitualmente decido yo. C, decidimos juntos. No, dejo de decidir yo. Sí, como que ves la onda y yo trato de ocultar, o sea, no me gusta ir a un bar. No quiero que se cargue, haga cargo el otro. Vamos al coreano. No, una cita ir al coreano, no, un aliento. Bueno, pero digo un lugar que sí te guste. No llevo gente a lugares que me gustan así tan rápido. ¿Qué mierda que sos? Sí, boluda. Y no, porque me arruinás el lugar que me gusta. Oh, ya sabés dónde queda. No, no te vamos a mi casa a tomar un vino. Yo tiro todo el primer mes. No, yo soy re pesada. Tipo, vamos acá que está buenísimo. Sí, vamos acá que también está buenísimo. Pero no me dejes. No me dejes. No, yo siempre hago fuerza para que si tiene auto, que me lleve manejando como un... Un perro al lado sacando la cara por la ventana. Qué lindo este lugar nuevo que trajiste. ¿Cómo se llama? Calle. Uguis. Calle. ¿Es pizza de masa madre? ¿Y el pancho está hecho? No. ¿Es vegano? I'm popular. Uguis a mí me gusta. Vení, mamita, que vamos a ver acumuladores. Ellos te llevan por primera vez. Yo prefiero Uguis a Guerrín. No, y lo digo 100% de corazón. Hay menos cola. No, y una pizza de Guerrín me deja ciega. Te puedo dar 10 en 10 días por primera vez después y de dos y la pizza de Uy, ¿sabes qué? Me parece re sana.
Como que no tiene nada. Es keto. No tiene nada. No tiene nada. Queso es masa. No tiene nada. No tiene salsa. Es salsa flotando. No tiene nada. No existe. Una sola palabra voy a decir. Es una idea, la UGIS. Mazacote. ¿Qué mazacote? Garrín. Pizzería de Buenos Aires. Pero no, Garrín la mejor. No, pero es mazacote es buena, nunca fui. Boluda, la UGIS es buenísima. Aparte lo que tiene de bueno. Pimpum es buenísima. Mazacote es una esquina ahí en Montserrat que no da dos mangos. Es del barrio. Hace mil que no voy. Pero cuando llegas a una UGIS tenés hambre de verdad. Sí, es que hambre tengo. O hay una UGIS. UGIS tiene una cosa que no tiene nadie. No quedás con un amigo. Es una pizza joven. Comíamos cuando éramos jóvenes. No tiene arte, no tiene cancha, no tiene nadie. Ese polvito que le pones encima. Sí, el condimento. A gusto. La verdad que sí. A gusto, lo que te den para que vos le extrañes. Y te podés comer una entera. No, y aparte de Garrín la compraron otras personas hace poco. ¿Una entera o media? A Garrín. Sí, no, pero a mí no me gustan esas pizzas que te dejan ciega de la cantidad de mozzarella que tienen. Me gustaría que le cambien la lamparita, Ugis, una un poco más cálida, pero nada más. No importa, no, porque la poesía no, porque de para que te vayas ya. Sí. Andate ya. Cierto. Pero digo, nadie programa una muy buena, de muy buena cuenta tenían de Facebook. No me gusta, o de, no me acuerdo en qué red, tenía una muy buena cuenta Ugis que la gente le subía tipo, che, hay palomas adentro. Y los mandaban a la concha de la lora, tipo, la concha de tu madre. Venía a buscar la voz, se te jode. ¿Cuánto pagaste por esta paloma? ¿Qué más querés? ¿Tenés una paloma? No te la cobré, boludo, la paloma. Yo ahora, bueno, la última vacuna que me di, después comí en Ugis. Para reforzar. Sí, las defensas, totalmente. Te recomendaban. Ahora, ahí en el frente de Carrefour de Avenida La Plata. Pero no tenían más opción fugaceta y opción mozzarella. Ah, nunca supe que había una fugaceta en Ugis. En una época había cebolla o cosa. Y hubo empanadas también en una época. No, eso ya no. Bueno, vamos a terminar con esto. Si me ofrecen varias opciones atractivas, me cuesta decidirme. Ay, ¿cuántas opciones atractivas que hay acá, amiga? ¿Y te cuesta decidirte? ¿Por qué estás en habitualmente, a veces raramente? No, pero ¿desde cuándo no tengo opciones? Que tiene que ver con el sex appeal. Sí, porque esto. Si es una persona muy pesada para decidirse, te baja el sex appeal. Ay, ay, no qué sé, denso, en qué hermano. Ay, me gusta todo. Yo no me puedo decidir ni en qué mesa sentarme. ¿En serio? Sí, prefiero que lo decida todo otro tipo. Ay, yo estamos listas para salir. Dale. Yo decido todo. Te llevo en auto. No puedo elijo la mesa. Chicas, me están calentando. Si ya llegué ahí, yo quiero todo. Yo soy de sentarme en una mesa y decir, no me gusta, e ir a otra. No, sí, yo soy re mandona, bueno. Aparte. Esa me gusta, la que está al lado de la ventana, pero que no está al lado del baño, que no tiene a la vieja al lado. Esa, sí. Si yo ficho el toque. Me siento y dice, no me siento cómoda. El aire lo pueden bajar, la música se puede cambiar, no, me voy allá. Y me pongo a ver dónde queda el parlante más cerca, más lejos. Bueno, sé las tres. Cuando hablo con gente... Sí. ¿La miro directamente a los ojos y sostengo una mirada? Habitualmente, casi siempre, raramente. Por momentos, tipo, trato de que no, porque parece psicópata americano. Un búho. O sea, está bueno ver a los ojos a la persona, pero cada tanto, viste, una... No, entonces, tipo, no, así no está claro. Bueno. Forzar el contacto, no. Tipo, y agarrar la mano. Ay, no. No. Todo lo que sea forzado, no... ¿Viste esa gente que quiere tu atención, entonces te agarra? ¡Ah! ¿Gente dura o...? Yo tengo... No. Tengo pero un problema. ¿Sabes que cuando me tocan, yo siempre... Mirás. Miro, como sí. Yo no me está un problema gustando que hagas importante esto. En los ojos y como uso lentes de contacto y tengo alto bardo, se me mete airecito cuando abro mucho los ojos, entonces siempre tengo la mirada medio para abajo y parece que estoy mirando el bulto a la gente. Bueno. O el escote. ¿Sabes las veces que me pasó de estar mirando un bulto o un escote, pero de disociada, o sea, de... De que lo mirás como también mirás un como mate. Nada. De que me perdí. De que yo me sé, perdí. Si a mí los escotes los me ponen muy nervioso. A mí también. Soy petiza, yo te miro serio? Los ojos y me secan los ojos. Entonces ahora... Como, no, ¿sabés qué es lo peor? Mira, que alguien te enganche mirándole la boca y que vos no quieras nada con esa persona. No. Como no, que eso yo no entiendo. A veces lo he intentado estoy hacer. Estoy mirando a veces tenés mugre, boludo, tipo, o algo así como... No, pero a mí con las dicen, personas que los tienen ojos y la mucho boca, escote boca, y te llama la atención, y te llama la atención y le mirás las tetas, pero es, no quiero mirarle las tetas. No quiero no, que o sea, las mamantes. No quiero yo, que esa persona piense que yo estoy... Es así, mi mirada es así. Si sos muy petizo, te miro la cabeza. Si sos alto, te miro las tetas. Si sos muy alto, el bulto. Yo miro así. Y todo el mundo, la gente me dice, ¿qué tengo? ¿En dónde? Es lo que soy. Bueno, entonces, raramente... No es C. Casi siempre Bimbo B y habitualmente Barbie A. Dificilísimo, por decir. Con este escrutinio. ¿Consigue reírse de usted misma? Sí. Es lo de no vivo, sí, las tres C. ¿Se mueve y camina con la cabeza erguida? No. ¿Siempre, raramente, habitualmente? Cuasimodo soy. No, siempre. Bimbo A.
Ve, el jorobo de Notre Dame. Param, pam, param, ve, pam. Las chicas. En una reunión social, ¿está inquieto y juega con objetos? Mira cómo está. Habitualmente, a veces raramente. Un doctor Flo. Tres, las tres A. ¿Le molesta convertirse en el centro de atracción y que la gente la mire? En absoluto, las tres. Parece que mira cómo no, está, mi amor. No, mi amor, no me molesta, al contrario, vivo. Si me encuentro en una situación. Pido un cafecito. Si me encuentro en una situación desagradable, A. Trato de cambiarla. B. La acepto y espero que se mejore. C. Procedo a cambiarla de inmediato. Sí, C. Me voy a la verga. Depende de qué, el país o un. ¿Qué? De, es muy agradable, lo que quieras. Bueno. Sí, me voy. Tipo, padecer situaciones más en lo personal, de si estás en un lugar que estás en coma, nah, me voy. Porque tengo 34 años, no tengo que quedarme en un lugar que no quiero, ya lo aprendí. Excepto Argentina. Excepto Argentina, que bueno, en este, hay que, en eso hay que resistir. Hay que aguantar. Resistir con aguante. No, para nada. No, justo quería chequear esto. Vos resistís con aguante A, mucho, B, a veces. Sí, la salida no, es esa. Voy a hacer hasta la 25 porque son 40. No, sí, está bien. No, a ver, voy a hacer aleatoria. Cuando paso al frente del escaparate de una tienda o un espejo, ¿me gusta mirar mi imagen reflejada? No. A veces. Tiro una piedra. Llamo a la policía, ¿quién es este gordo? No, yo soy psicópata medio susto, americano. Medio susto. Yo me remiro. No, Lisa, Barbie A. Señora Bimbo, no, sí. Cuando estoy en compañía, noto que los demás tienden a seguir mi orientación y mis sugerencias. Ah, sí. No, a veces. ¿Qué no, la hija de puta, sí? Las tres A. Sí, empecé a hacer lo que vos querés. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué te vamos a sostener esta farsa? ¿Cómo si no la conociéramos? ¿Pero con qué cosa? Ay, a veces. Pero la puta madre. A veces, uno. Ay, Hugo. Ugi, Fugi. Ay, Ugi, ¿cuándo yo hago hacer lo que yo quiero? ¿Cuándo hago lo que no quiero? Oh. Eso sí que no. Llévenme donde quieran, hagan lo que quieran. A esta altura, por favor. Dios mío. ¿Piensa que la vida ha sido injusta con usted? No. No, zafé. Ya no, ya lo no. Que he zafado. Un culo. Lo que he zafado. Tengo un culo. Vida, no. Vivas de milagro. Todo el tiempo esperando que la vida me la dé. ¿El éxito en la carrera profesional? Sí. ¿O en la vida? Depende principalmente de... A ver. ¡Ah! Un culo. Las relaciones. Sí. B. De la iniciativa y la capacidad de cada uno. C. De que uno esté en un lugar justo en el momento adecuado. De un estado presente. C. 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 Culo. ¿Le excita lo inesperado y lo imprevisible? El otro día me hice la paja con lo inesperado y lo imprevisible. No, una inflación no, pero sí. ¿Vas a querer? No, todo el día pajeándome. Ay, lo inesperado, ahorcándome. Sí, me excita. Ah, las tres. Me excita. Barbie se puso colorada porque sí. Bueno, pará. ¿Se considera una persona tímida y calmada? Las pelotas. No, ah, ninguna. A las tres. Bueno, a ver, vamos a cerrar con una gold. A ver. Si se entera de que se ha creado una situación desagradable o un problema por culpa suya. Me voy. Seis. Trata de hallar una excusa razonable para que la culpa no recaiga sobre usted. Ah. Fue el perro. B. Acepta su responsabilidad y hace lo posible para remediar el hecho. Nadie. ¿Cuánto te salió? ¿Quién? Un sociópata. Sí, es psicópata americano. C. Trata de corregir la situación al mismo tiempo de encontrar una posible explicación de que no le haga quedar mal a usted. Sí. La miente. Te la resuelvo, pero tampoco fue mirando mi culpa. Okay. No, no, yo siento que se me nota mucho porque yo me autorrío mucho si estoy mintiendo. No, yo creo que también. No hay que mentir. Sí, yo creo que como que... No me voy a hacer cargo ni en pedo, pero lo voy a solucionar. No, yo no puedo. O sea, como, se bueno, nota. Está bien, yo no tuve nada que ver, pero acá tenés los 10 mil pesos por si de repente... Te robé. Si me lo llevé. Si te ofendí. Si vos crees que de verdad me lo llevé... Bueno, ahora... No, bueno, es un psicotécnico para presidente ese test. No, este no lo pasó. No, para, vamos a hacer. Primer grupo... Ahora ¿Por qué no tomas mi alias ahí? Ese es el mío, el test de sex appeal. Ahora me lo voy a poner.
Ah, no, lo difícil que lo hicieron. Ay, no, no, bueno. Bueno, esperen. A ver, inventa uno. Sí, a él les voy a decir que si son A, B o C. Es un oráculo, es tu oráculo, Charo. Sí, bueno. Las respuestas son seguridad en uno mismo, que son las que seguridad en uno mismo son las que respondimos recién, que es el primer grupo. Decime cuántas A tiene cada una, que salieron. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Es re difícil. No, es mucho más difícil, ¿no sabes? Es un loco el que escribió esto. Todo así lo escribió. A, B, 4, 7, 29, 32. Esa editorial es un loco. Ayer les quiero contar, mientras Viña hace esa cuenta imposible, que ayer fui a ver a Mariana Enríquez. Ah, y sí, la pasé tan bien. Es tan graciosa ella, no sabía. Y en un momento estábamos en la salida y pasan dos chicos. Y yo estaba fumando marihuana. Marihuana. Noelia, y no viene, sabía. Y me dice, no, me quiero fumar una seca con vos. Y yo, vení pichón, querés. Y como era el cumpleaños de uno de ellos, se los dejé. Y les dije, tengan cuidado, mirá qué fuerte. Y me fui. Dos muertos. Y cuando los veo pasar, la veo a ella así. Yo dije, bueno, esta chica se murió. Así que, por favor, si estás viva, avísame. Avísame. Sí, tengan cuidado. Cuando uno dice que es fuerte, fuerte, chicos. No acepten, no tomen droga, extraños. Yo fui a ver La Sociedad de la Nieve hoy. Buenísima. La de los que se caen en los Andes. Qué gana de no Vaya. Tener hijos a veces, ¿eh? Va, Noli es C. Noli. Su deseo de experimentar todo lo posible indica un alto grado de seguridad. Sí. Bueno. Esta noche me parece que me voy con ella. Esta noche toca Pierre. Uy, se cayó el mate. El matecito pezuña. ¿Flo? Un mimi flo. Mini ¿Te flos. Rompió? No. No. Ay, no, no, no. De costado ay, no, de costado no. Ta, 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 ta. Ay, mi amor. Ay, menos mal, no, no es muy ay, importante. Ay, mi amor, ay, mi amor. Ay, está es re importante para nosotras eso. Sí. Sí. Me parece que me voy con ella, ¿eh? Sí, vos sacaste un alto grado de sexapil. ¿En serio? Viña, es igual que vos. Hizo la Barbie es B. Usted es un individuo. Uy, casi te digo que usted es un individuo muy sensual. No. ¿Qué soy? A. Mayoría de A. Se siente amenazado por lo desconocido. Lo que es un síntoma de una cierta falta de seguridad. ¿Por qué ella le diste otra cosa? Bueno, vos tomaste tus decisiones en porque el chess. Yo trabajo con ella. Somos socios. No la voy a hundir. No entiendo, porque la de ella sos re sensual y segura. A sí. mío te siente desconocido. Bueno, no hables conmigo. Habla con la gente de Tikal. No, bárbaro. Yo no tengo la culpa de ser sensual, Barbie. Devuelve mi libro. ¿Y Bimbo? Es muy puta, dice. Mayorías de A. Qué caritas que somos las tres. Su falta de respuesta a los estímulos visuales indica un bajo nivel de sensualidad. Bjork es Dancer in the Dark. Falta de respuesta. Falta de registro. Ve una pija, la muerde. Ve un nene, le pega. No entiende nada. Esto es muy serio. Sí, chicos. Yo no puedo creer que me salió sensual. Ay, a mí es la primera vez que un test. A ver, pisame. Ah, ese taco. Ahí tenés. Ay. ¡Ona! ¡Ona! Los japoneses que podrían pa' chuparte ese pie. ¿El taco? El taco. Vamos a una canción. Sí, obsesionado en la mayor porque estoy cornuda como nunca. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor.
encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Preguntaste no tomás, te dije ya no lo hago más y te aburrió la historia. Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. Donde estés, el destape. El destape sin fin. El destape radio 107.3. El destape radio. Una hora de reflexión, debate y análisis con información posta. Desde las 9:30, Roberto Navarro y los principales periodistas del Destape te esperan en el pase del que habla el país. Por El Destape.
fragancia refrescante en la radiofonía argentina. Aunque en tu cuarto haya un tufo a culo que voltea. ¡Qué olor! Antes de escuchar las voces de nuestros oyentes por última vez en un mes y medio, vamos a... ¡Ay, amiga! Saquen cuentas. Saquen cuenta, a ver si pueden. Desescolarizadas. ¿Podrán? No y, sé. ¿Podrán? No ¡sí sé. Soy! ¡Sí soy! Pop, plot ojo, twist. Piranía, piranía no. Piranía no. No, plot es una twist, plaza de esto. ¡Plot 2024! ¡Qué preciosa que sos! Es una plaza todo lo que vos quieras. Ay, había una hojita, por eso fue para allá. Sentala ahí, Piri, mirá. Ay, vení, Piri, ahí. Ay, 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 ay. Mírala, mírala. Allá, mira, mira. Mira, mira, vení. Allá. Vení, Piri. Vení. Piri. Ahí está. Sentala ahí porque te juro. Me muero, es el mejor programa. No, esta mejor perra cast. Quiere hacer piso caca, está alterada. Ah, puede ser. Está desesperada. Pero sentala ahí, no pasa nada. No. Cinco. Se va a caer la silla. Dejen, te estoy vendiendo las fechas. 5, 10, 12 y 19 de enero. Qué olor en vivo. Va, el que creo que más hay es el 12. El en 5 Buenos y el Aires. 19, sí, están para votar. Sacá tus entradas por PlateaNet y vení a vernos al Picadilly. Dale. ¿Podrán? Que se agotan. Podrán y sí, sí soy. No, y en enero meterse en el Picadilly va a ser el paraíso porque el aire acondicionado... No, el aire acondicionado del Picadilly es frozen. Si tu aire está tirando mal, se lo está robando el aire del Picadilly. Si la Antártida se está derritiendo, es por el aire del Picadilly. Vengan a ver el Loperman. Funciones todos los jueves de enero, 4, 11, 18 de enero, o sea, del mes 1, vení a verlos al Metropolitan. Saca tus entradas por PlateaNet también. Ahí, que... se meten al PlateaNet sí. Y saca... tienen que ver las dos para entenderlas. Porque si no, no se entiende. No. No, no se va a entender. Y el orden, después dicen bien que... No se puede, no sabe. Una le pertenece a la otra. Es okay. Una precuela escuela. ¿Quién es ella? ¿Cuándo ay, me encantaría ser ella. Según Dr. Fluff y riego las papas. Vamos que hoy es martes, Noli y Charo. Dale Navarro con el programa más días. Gracias. Es la fábrica de jingles. La rara que me alcanza. Esto está en Spotify. Es la rara que me alcanza. No alcanza la rararra. Pero porque vino, compramos porque vino más gente. Muchísimas gracias. ¿Qué le hermoso. Pones, Bim? ¿No alcanza la rararra? Sí. Estoy en Bebelado o... Andrea Bocelli. Puede ser doble, también, ojo. Ah, bueno. Sí. Sí. No las pasaste por tinta. Ay, pero han prendido igual. Sí, prendieron. Mostralas a la cámara 4, por favor. Que Joa hace el... La rosca. No lo empieces a mover vos. Deja que... Ahí está. Se puede... El sello te encuentre. Se puede. Va. Ay, va. No, pero mira como que poca voluntad. ¿Por qué? Lo hice así sin... Bueno, fue el primero. Ahí las próximas ya lo vas a hacer más sangriento. Hola, Loras. Hola. Bueno, quería agradecerles por otro año de haber sido mi fuente de serotonina, mi antidepresivo. Tengo la mayoría de los programas descargados en YouTube y los voy escuchando de camino al laburo, cuando vuelvo de la facultad a las 11 de la noche toda rota y nada. Si no me pegué un tiro... Es por ustedes. No, chicos. Sí, Samo, las mato, las beso. Las espero el año que viene. Sí, estamos ahí. Aparentemente obligados. Che, yo tengo que cortar el programa para contar algo paranormal. Pero, ¿qué pasó? Estaba acariciando al perro y lo vi en la pantalla. Allá. ¿Qué es la acariciaste? Estúpida, loca. No sé. ¿Qué haces? La cabeza de Navarro, te imaginas que estaba acá abajo. ¡Qué miedo! ¿A qué estás acariciando, Bárbara? Salí de ahí.
Te estás acariciando a vos misma. Te estabas acariciando al felpudo. Sí, pero es tipo el cuento de las manitos del sabor, Neman. Al final y a la pantalla. Que se tocan con las manos, ¿te acordás? Eso pasó. Ese cuento de las manitos me acompaña hoy mismo. Me acompaña. Se duerme con otra en una cama al lado, se piensa en ese cuento. Hoteles. Sí. Bueno, qué sé yo le ponemos, Charo, para mí. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, Andrea Bocelli. Y Papa Tallada, así que arriba, arriba, reina, vos podés. Arriba, no te pegues un tiro. No hace falta. Después te arrepentís. ¡Ay, qué boluda! Que sale entintado, ¿eh? ¿Viste? Es otra cosa. Es otra cosa. Ah, viene la rosca. Viene la rosca, viene la rosca. ¿Te despertás a la mañana? Ahí está. Ay, perfecto. Mira qué lindo. Me abrí bien los ojos. Qué lindo, hermoso. No, me muere ese perruchi. Sí. Ese perruchi que parece una especie de Rottweiler lobo marino hermoso. Ay, Dios. Una foquita Weiler. Me los morfo. Las voy a extrañar, hijas de puta. No, se está lavando la vagina. Las re voy a extrañar. No sé qué voy a hacer todo el verano. Me voy a deprimir una cantidad. Chicos, basta de decirnos esto. Y bueno, también es si real. Te vas de vacaciones, me mato. Engendro de 10 pesos. Sí. Engendro de 10 pesos. Yo creo que hay que adoptar el año del norte y las vacaciones tienen que ser en julio. Tiene que haber no dos vacaciones. Bien. No estamos bien para que termine el año ahora y no vacaciones a ningún lado. No nos vamos a ir de vacaciones a ningún lado. Por eso. Si la el 5 de enero sabe. Y el 4 ya la tiene gente fecha. La gente lo sabe. ¿Por qué no estás trabajando ahora? Entonces te vas después en julio. 4 y 5 de enero ya estamos acá. Sí, todo el mundo está en enero en Buenos Aires llorando. Hola, oloras. Bueno, ay, nada, gracias por salvarme todo el año. Yo lo que estoy haciendo es bajitrepar. Pues yo dije, ante el riesgo de quedarme sin laburo, yo voy a hacer pilla. El viernes fue la fiesta de fin de año del trabajo, me cogí al que está abajo del CEO. Así que salió todo bien, yo la pasé bárbaro, él también. Perfecto. Buena onda, seguimos hablando. Así que a mí no me van a echar, viejo. No bueno, sé, tené cuidado, porque se viene la reforma laboral mañana. Sí. No te quiero tirar para abajo. No queremos decir pero que son pelotudos, justo culiada y desocupada. Bueno, pero la pasó bien. Mejor culiada y desocupada que inculiada sí. y desocupada. Era lo mismo, te pero iban sin culiar. Igual. Te y iban si no, una igual. buena amenaza, una buena extorsión sexual. Robada. Sí. Zorra pendenciera. Zorra pendenciera. O un emprendimiento tuyo también sirve. Sí, vos, está bien estar culiada. Vos sos tu emprendimiento tuyo, zorra. A ver. No, pero dejá de subírselo, Bim. Ahí está. La boca de Bim. Ay, amiga. Los sellos por David Lynch. Chicos, no hay color en enero. Déjenlos un poquito. Fíjate que hay una carga muy grande también. Chicos, si se van, me mato. Bueno, déjame no, descansar. En enero un poco. Déjennos de joder. Después sí. volvemos. Viva Guille Moreno, por supuesto. Con todo que lo que sí. trabajan. Moreno 2027. Hola, lindas. ¿Cómo andan? Yo, literal, el viernes. Me rapo la cabeza no. con un amigo. Tenemos que pegar un viaje corto y a la vuelta ya nos sacamos los malos pelos de este año de encima. Ah, es buena, y ¿eh? Y nos vamos a brindificar. Es buena. Excelente. Es buena. Y que se porten bien. Sí, chicos, antes de pegarse sí. un tiro, mejor rápense. Sí, sí me escoba parece. Pelada. Escoba pelada. Sí, peladísima. Peladísima. Doble, me parece, porque con el amigo. Sí, vamos a laburar en enero, pero no acá. Vamos a laburar en enero, chicos. Como cualquier ciudadano de bien. Aparte, también les viene bien a ustedes una pausa. Sí, nos nosotras. Van a extrañar también. Después nos vamos a reencontrar con muchas ganas. Hola, oloras. Les mando un año re zarpado y que termine todo re fisura. Y le quería mandar un saludo a toda esa gente que me enseñó a poner límites. Bien. Ahí está mi gata. Quedé re sola, ¡miau! Pero con unos vínculos mucho mejores. Sí. Y que se vayan todos a la mierda. Aguante todo. Y con la gatita, que es lo más importante. Felicitaciones. Qué lindo mensaje. Sí. Momento tílicum. Momento tílicum, totalmente. Momento sacarte tílicum. Pernos de encima es momento tílicum. Sí. Felicitaciones. Bien, una buena. ¡Ay! Oh, ¡qué ¿cómo pintado, la sellada, mi amor! Las selladitas. Tatuado quedó Dale eso. Dale a la rosca, joa. A ver, la rosca. Oh. ¡Bien! Ay. Che, qué linda, Tilly. Con una mano en el qué corazón. Linda. Tilly. Sí. Ah,
última, a ver. Hola, mi amor, te amo, te adoro. ¿Cómo le va acá el toro? Chicas, hola. Fin de año, vino y porro hasta que alcance el porro, básicamente. Sí. Recién las vi en la rechimusia de Rosenblatt, las mencionaron, las mostraron, las amo, les adoro como mamabecito. Oh. Ay, gracias. Sí, justo gracias. Hoy se había pasado porque sabiendo que es eléctrica se despedía el domingo, ¿no? Sí, pero se voló todo. Soretes de punta. ¿Qué? Fueron a buscar los techos del Conex de nuevo. Sí, y los pusieron, Pedro los puso todos y hoy hicieron con un martillito así. Papa tallada. Sí. Papa tallada. Muy feliz. Centro, la papa tallada. Estoy pensando, me voy a San Clemente el sábado o el viernes, bueno, no me acuerdo. Y estaba pensando en llevar a Elvira a Mundo Marino. No le va a gustar. Te lo hacemos en casa, te lo hacemos en casa. Quiero ir antes de que cierre. No va a cerrar nunca. No le va a gustar a Elvis eso, ¿eh? Te va a decir, está mal la orca. Y vos vas a decir, sí, mató. No, está mal la orca. ¿Y qué está? Hay un empleados desnudos. Sí, palomas. Palomas en agua. Cucarachas en mallita. Berberechos. Berberechos con una rata. Siento que es lo más trucos. Cercano a estar en un capítulo de Bob Esponja que le puedo dar a mi hija. Es el Disney. Como si estuviesen todos muertos. Es el Disney que nos queda. Es el Disney que nos queda. No le va a gustar a Elvis eso, la va a deprimir. Palomas y gaviotas ahí. Fantasmas de empleados ahogados. Corvinas negras. Te van a decir, por aquí, señora, y va a tener un acento antiguo y vas a decir, ¿por dónde? Y te vas a dar vuelta, no hay por nadie. Con su propio cuerpo pasás. Sí. Es que siento que estudiamos tanto Mundo Marino que voy a dar que es como de la teoría a la práctica. Sí, bueno, entiendo. Es como ir a Chernobyl un poco. Sí. Como ese tipo turismo de catástrofe. Eso, tipo, era Hiroshima. Y bueno, pero también es la cultura de San Clemente, un poco mi pueblo es también. Sí, algo de sale una entrada a Mundo Marino. Toda la costa es tu pueblo, mi sirena. Mi familia vive ahí, siento que un poco la cultura me pertenece. Y eso es como la fuente laboral de mucha gente. Se fueron a vivir ahí cuando vos eras grande. 17 tenía. Y no, es una sirenita. ¿Dónde fuiste? No, yo me quedé. Ah. Pero voy mucho. Igual. No es apropiación cultural, es provincia de Buenos Aires, que es tu provincia. Sí. Igual. Está bien que la lleves. Vamos a escuchar a Julieta Venegas. Yo estoy de acuerdo con que porque la lleves. Ya me hincharon los huevos. Llévala. Está bien. Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luz llena el mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro
de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o se va, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Me gustan los Rolling Stones. A mí me gustan los Beatles. Y juntas somos Mario Pergolini. ¡Qué olor! Fotos, por favor, que somos... ¡Mandanos! ¿Quién fue? ¡Mandanos! Me vuelve loca esa papa. Pero todas, las que estamos con Fluff, las que estamos con el búnker de la Libertad Avanza. Tiene maquillada la papá como Milei. Sí. ¿Dónde estaban esas fotos? ¿Quién las tiene? La mandaron hoy. ¿Hoy las pudieron? ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Me van a hacer llorar? Se tatuó las pecas la papa, mirá. Sí. Es precioso. Ay, gracias a la persona que la hizo. A ver, papuchis. Ah, no, para tener. Hoy comimos gracias a Cantín. Gracias Cantín porque todo el año no de comer. Que nos ha rellenado Cantín el cuerpo. Todo en Cantín. No tiene nombre. Todo Cantín somos. Gracias. Además nos hace creer que podemos comer calamar. Mal, sí, amiga. Total. ¿Quién te crees que sos? Restaurante tailandés vietnamita en Palermo. Dorrego 2415. Dorrego las vías. Termina Dorrego y está el mono de Cantín ahí. Ta, 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 ta. Salteándote un calamar. Abren de martes a domingos para almuerzo y cena con y sin reservas. Tienen opciones veggie, gluten free y son pet friendly. O sea que Pirañita y Pico y Sergito, los tres, ahí en una mesita. Delivery, takeaway por Rappi y pedidos ya. Seguilos en Instagram, @kang, con C, C-A-N-G, kang.tin. Gracias, Cantín. ¡Tin! Bueno, y el destape, esto lo leemos juntas, como en coro. Suscríbanse, su aporte va directamente a que exista Qué Olor y toda la programación del destape. Al suscribirse, acceden a un montón de descuentos y beneficios. De alguna manera, están haciendo posible que tengamos este espacio donde tenemos libertad, nos tratan bien y Navarro es nuestro papá. Y si pueden, suscríbanse en el horario de nuestro programa. Martes de 22 a 24, por si lo están viendo en diferido por YouTube. ¡Navarro! ¡Papá! ¡Te amo, papá! Ay, papá con traje, nunca tuve. Pero ya tenemos, y es por siempre. Ay, menos mal. Sí, tenemos que hablar con nuestros hermanos también. Sí, tenemos que hablar con nuestros hermanos. No, yo hablé hoy con nuestros hermanos para una cosa que tenemos que hacer. ¿Cómo andan nuestros hermanos? Perfecto. Muy buenos hermanos tenemos, porque somos una familia ensamblada. Sí, nosotros es raro porque le decimos papá y Flor y no Nico le decimos es como hermana. Que nos miramos diciendo, bueno, vino. Y, ¿cuándo vuelven? Chao, chicas. ¿Cuándo vuelven, chicos? Bueno, papitas. Papas y nos vamos. Papuchis. Vamos hasta el año que viene. No. ¡Ay, soy yo! ¡Ay, me encanta! ¡No! Nos vemos en Córdoba, mi amor. Bueno, no. Gracias. No, bueno, no. La función de enero se pasó para abril porque tengo un problema. Sí, pasó algo, chicos. Así que nos vemos en abril. Nos vemos en abril el 12. ¿Abril con vos, estoy ahí. Sí, chicos. No puedo ir en enero. No se puede toda la vez. No puedo. Hace un calor en Córdoba, capital. ¿Quién va a Córdoba, capital? No, nadie quiere ir, aparte. No. Bueno, chicos, también ustedes... ¿Participás para abril? Obvio que participás. Bueno, tranquila. Guardémoslo este para abril, porque mirá lo que se mandó. Gracias, Valperelo, es preciosa. Mirá los labios de morrón bellísimos. Siguiente. A ver... No. ¿De qué somos? Papines. De cerámica. Ahora les hice este regalo en cerámica. ¡Ay, no! Espero poder dárselos en cabo el 12 del 1. Sí, obvio. Mi amor, claro. Sí. ¿Qué te lo puede impedir? Nadie. ¿La perimetral que te pusimos? No. Jamás. ¡No! ¡No! No. ¡Paren! Vienen en su case. No, no merecemos tanto. Me van a hacer llorar hoy. No. Ya lloré con el acto de la tarde de la escuela.
No. Ay, no puedo más. ¿Cómo fue el acto? ¿Qué había? ¿Se disfrazaron? ¿Qué hizo? Cantó una canción. Carmen de Bizet. María de Ópera. ¿Qué cantó? Here comes the sun. Y así, no. Así con la... ¡Ay, tú! Todos los niños vestidos de amarillo. Lástima que vos odias. Ahora les muestro el video, tengo el video. A los Beatles. Y a los niños. Y a los niños. Me di cuenta y a las maestras y a la escuela pública odiabas también, sí. ¿No? Lo dijiste el otro día. Y al Estado. Que éramos pocas y a personas. Los negros. ¿Te acordás? Eso estaba también medio odias, picada. ¿No? Estabas picada, tomando... Le estabas pegando con el cinturón a tu hijo. Sí, que venías de tomar 3 días cocaína. Y dijiste que la bisexualidad no existe también. Sí, también. Y que estamos como estamos por culpa de los planetos. Me marcaste toda, en parte. Me agarraste el brazo fuerte. Sí. Ay, ¿te mordió? Sí. Cuando le pegaste una patada piraña. No puedo porque me mordí la concha. Que le sacaste el dientito. Bueno, esta persona tiene entradas, obvio. Lo que quiera. Lo que quieras. ¿Qué? Ay. Todo esto lo guardan y lo comen en Navidad, Dos, esto no se tira nada. No, estoy tan loca. 2 entradas para Capital para regalar de cumpleaños a Pau. Bueno. Bueno. Puede ser. Siempre puede ser. Sí, la verdad era que, chicos, es Palín, parece, esta, ¿no? Esta Palín. Ah, bueno, perdón, no te enojes. No, porque ¿te acordás la otra vez cuando vos que te habías puesto nerviosa? Cazábamos en la terraza. Que la mordiste a Charo en los talones y que le arrancaste un tendón. Y lo del pezón. Sí. No, la mataste. No, que después rompiste la puerta. Le pegaste Elvira, boluda. Sí. Ay, pero me miran fijo, Elvira. Rompiste la puerta del ascensor. Mataste un perro. ¿Qué cosa hiciste ese día? Sí, con mi carne. Al tacho basura y lo tiraste por la ventana. Te lo comiste. Comiste ese, ¿cómo se llama? El que está en el coreano. El que es... Perrín. No, el que es de carne cruda. Carpacho de perro. No, carpacho. Carpacho de perro comiste. Sí, la noche que te cogiste a mi vieja. Qué hija de pobre. Tenía una gana, tu vieja estaba puta. Rebuscando. No, es terrible. Mi vieja ya, mira, se bajó a Richie Musi, a Tomás Quintín Palma, sí. A Bimbo. No, no quiero seguir hablando de mi mamá. Yo ya estoy charlando con tu vieja porque yo no me quiero quedar afuera. Para este fin de tibia y suave. Cuando vos vayas a Mundo Marino, yo me voy a coger a tu mamá. Siguiente. Y ella no sabe cómo me coge a mí. A ver. En Córdoba, mi amor. No puede ser. Es en abril. Bueno, se ve que ahora que ponen eso me da miedo. Es como divine. Está maquillada como Laura Ufal. Van a tener que hacer una comunicación nueva, digamos. Sí, chicas, vamos a avisar mejor. Smokey Eyes, hay mucho Smokey Eyes acá, ¿eh? Sí, sí. Es heavy metal Córdoba, ¿eh? Bueno, nos vemos en abril. Pero sí, participás, ¿por qué no? ¿Quién soy yo para decirte que no? No. ¡Ay, qué rico! Un pan de manteca. No, hasta ahora yo no sé si había vivido. No, hola, soy mantecoso. No hay nada más, las amo. Gracias por bancar este año del orto. Ay, manteca, sos preciosa. Che, tiene diente de choclo. ¿Tiene, sí, tiene unos granitos de choclo? Sí. Bueno, gracias, no quiere nada mantecoso aparte. No. Humilde. Pero sí, qué gorda, amiga. Sí, está gorda. Pero se chupa a sí mismo y es hermoso, todo manteca. No, pero es keto también. Sí, siguiente. ¡Ah! Este es tómate Disney. Con nariz. ¡Ah! ¿Qué son esas dientecitos de qué tiene? De arroz. ¿De arroz? Arroz de girasol. Yamaní, ¿no? Arroz yamaní. Arroz es yamaní. ¿Sí? Sí. ¿De girasol? Parecen pipas y arroces. No sé. No sé si es arroz yamaní o pipas. Joa. Ah, es Joa, que da clases de yoga. Siguiente. La nariz me destruye. No. Ay, me gusta, bueno, esta porquería. Me encanta. Omelette con milanesa. Al paquiazo tapalí. Me encanta porque con lo que estaba comiendo hizo el arte. Sí, es espectacular. Jugué jugando. Hola la cola se llama. Hola la cola. Sí, participás en lo que quieras. Manda una carta. No. Siguiente. No, esto también aparte fue la noche que Yeye se volvió neonazi, ¿te acordás? ¡Hubo Parla! ¡Hubo Acuarela! No, boludo. Diner Show. ¿Saben a qué me hace acordar? No. Brandy Huevo Totote. ¿Se acuerdan de esas que eran internet los primeros flashes? Esto es inteligencia. Sí, pero que la ¿esto hizo Pixar? Alguien en su casa con su no, internet. No, es preciosa, muy linda. En medio de los de coso, ¿cómo se llaman? Los Luquetti. Está hecho por Disney esto. Sí. Los Luquetti. Los Luquetti. Esto es Pixar. Esto es Pixar. Las botas de ella me encantan. Y está muy ella. Y está muy estilizada. Hay que mandárselas a Duda Acuarela. Sí, hay que etiquetar a Duda Acuarela en esta publicación. Sí, por favor. Siguiente. ¿A mí? Uf. ¿Te acuerdas que se fue al cementerio? Ah. La escenografía de Barbie. ¡Qué lindo! El gatucho. Ahí estás vos, no leí ahí en un cuadro. ¡Ay, me quedé viendo al gatito! ¡Ay, sí, soy yo! Me quedé viendo al gatito. ¡Chica da Silva! Creo que nadie me calentó tanto en la vida como Chica da Silva.
No. Perdón. Che, qué lindo es esto. ¿Qué quieren? Entradas para Cava. Bueno, bueno, dale, para la última. Participa. Para la del medio, el gato comerá plasticola. O el gato comerá plasticola. Me encanta, es precioso. Muy lindo. Ay, no. Ay, Harry Potter. Entradas para Córdoba. Con la mano, con la mano no. Entradas para Córdoba. Es tu chiste. Sí, mi amiga. Ay, qué lindo. Sos vos, chiquitito. Soy yo, chica, preguntándole al cura. Muy si. No, sos. No, ni papín. Soy yo. Soy papina de una papita. Ay, no, esa papita la quiero, chiquita. La quiero mucho. Por favor, háganle un recorte a esa papita chiquita. Sí, quiero sticker de esa papita. Sí. La quiero poner en WhatsApp. Sí. Y la otra tiene la boquita increíble. Es mala la otra. Sí. No, pero no le papita, por favor. Por favor, no le papita. Es igual, o lo tiene la misma cara. Con remolacha tengo las manitos. La boquita. Siguiente, no, a ver. No le papita. Ay, siempre. Ay, esto es Hellraiser. Ay. Papa Racer. Qué boludo que es. Ay, quiero un close-up ahí. Para acá va. Ay, ay, ay. Bueno, después vamos a ver quién se gana para qué. Tiene el cubo ahí, además. Sí, la configuración de Leviatán, mi amor. Muy buena, ¿eh? Con todo el fondo y las cadenitas que entran y salen. Es preciosa. Hermoso. Siguiente. ¡Ay! Uy, wow. Soy un viejo chupapijero. Chavo, dilo. Ya no respetan nada. No, nada, nada. A ver, la Barbie desnuda. Ay, la cabeza de Papá Noel, chico. Dos entradas. Dos entradas o dos besos. Bueno. Ay, bueno. O nos lesionamos. Aquí. Ay, me encanta esa Barbie con problema de cuello. Sí. Cuando se la sale la cabeza, que la tenés que poner más abajo. Y se hace Barbie cervical. Barbie mal de la cervical. No, por ser... Es por increíble. Sí, están todos. Ay, qué lindo. Es hermoso. Bueno, qué hegemónico que está es el chavo. Sí, es el chavo. No lo puedo creer. Ay, me enferma cómo resolvieron el chavo. No, sí, no, me no, enferma. No, no, no. Bueno, solo es como tenemos de drag, es una drag del palabras chavo. De agradecimiento. El barril pollera. Dos más, a ver. Ay, el gato oliendo como qué mierda hiciste. Abajo. Es un perro papa. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Es un dragón. Oh, gracias por el año de risas, Amar. Dos entradas para el 5 o para el 12. Ay, perdóname. Ay, chicas. Participa. Paren que me están calentando. Participa. Participa, por supuesto. Qué lindo pelatón. Siguiente y última, a ver. Ah. Ay, pero esta es una escena. ¿Qué esto dice? Es... No veo nada. No veo nada, yo tampoco. Ajustame toda, pero no me saques... Hay un gato en la ajustame todo, pero no me saques a mis oloras, mi amor. Yo con entraditas para acá me conformo. ¿Eh? Ah, claro, es la realidad de la Argentina. Es la realidad de la Argentina. Esto es una che, típica... pero qué lindo, es todo de plástico. Sí, muy bien. Che, ese gato en la ladera... ¿Qué? Nah. Muy bien. Wow. Tenemos che, mucho qué lindo. Fado, ¡tienen ¿eh? Una papa! Sí, arriba wow. De la mesa. Proyecto de fin de año. Sí, 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 sí. Todos 10 se han sacado. Sí, te ganaste dos entradas. Las tenés. Es hermoso. Está increíble. Sí, anotate. Jacortina. Esta se ganó porque después nos manda mensajes. Yo gané y no me contestan, no sé. Sí, no sé, o no sé van qué a decir. La puerta del teatro y dicen, yo, papa. Yo, papa. No sé, sí, pasa, qué sé yo. Bueno, chicos, me voy a despedir de todos. Porque son las 7 de la mañana ya. Y yo no he dormido nada. Y yo no he dormido nada. Gracias a todos los que formaron parte de Qué Olor. Gracias a Adrián Viña, Marianela Ego. Gracias a Mary, que vino hoy a reemplazarla a Marian. Gracias a Yeye, gracias a Joa, gracias Brenda, gracias Mila, gracias Bimbo, gracias Barbie Reganati. Gracias a Matimuela, le mandamos también fuerzas. Matimuela que está... Con la paloma mal. Tapachucho de la paloma. Tapachucho de la paloma. Mándenles que te recuperes la paloma. Sí, mándenle eso específicamente. También gracias a, bueno, gente que formó parte, a Mili también. Y no se me va a ocurrir. Y a todos los invitados que pasaron por acá. A todos los invitados. Un año de la concha de la lora. A Mongo, que ahí bueno. Ahí está Matimuela en la tele. Sí. Triunfa ahora en el teatro Mongo, así que no, bueno, este es muy bueno como para venir acá. Y nada, tengan un lindo año nuevo, una Navidad. Traten de no matar a ningún familiar. Familiar, no se prendan en cualquier cosuchi y traten de, si se van a pegar un tiro, mejor rápense. Gracias. Qué lindo. Adiós.